en directo. Despídete. Despídete. Date. Vale la cámara a él. ¿Por qué me corren? Si voy llegando. No, pues bueno, yo fui Uriel González. Gracias por habernos acompañado una semana más. Esto fue indirecto. Por haberte. Bueno, nosotros ni nos quedamos. Ah, bueno, así está bien. No, di. Pero la verdad es que nos tardamos tanto en arrancar que me tengo que ir. Porque tenía un compromiso a las 5, entonces. Aquí les dejo. Por eso, pero ya sabes cuánto tardan aquí los transportes. Dice que apenas son las 4, pero... ¡Ah! ¿Puedes saber a dónde vas a ir? Sí, dilo. Es algo muy freak. Voy a... ¿Dónde voy? Con la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia. Requiere. Sí, a salvar el mundo. Sí, como siempre. Como otra vez. Ya diles que ya se busquen otro, ¿no? O sea, no puedes trabajar aquí... No, ellos no. La Liga de la Justicia. Ya no son ustedes. Porque ya basta. Los sábados siempre te está yendo a salvar el mundo. No, pues es necesario. Pues ¿quién más tiene todos los superpoderes que yo? Digo, pues por ejemplo, los cuatro, sí. ¿Mandé? Bueno, además, ¿verdad? Ustedes. ¿Sí, dime? Pues, pero ahí les dejo unas notas de tecnología. Y pues ya me fui. Ya salió aquí. Uriel González. Sí, ya salió. La despedida ya. Yo fui. Y aquí están mis datos de contacto. Por cierto, sigue diciendo ahí el correo de gente por China. Ahí están mis datos de contacto. ¿Y no? No, dice... Sí. Sí, sí. Es que acá la nueva temporada. Sí. Pues ya van a venir nuevas cosas, entre ellas... Y indirecto, freak. Ya, ok. Ahora sí, regresa acá. Ahorita vamos para allá. Clicoma toda la banderola que anda, ¿qué? Allá hay una aparición, ahorita vamos a una aparición. Clicoma toda la banderola, estamos como fuera, como chuecos. Sí, ya me di cuenta. Póngase más para acá, compadre. Deje, yo me alejo. Clicoma toda la banderola que anda sintonizándonos ya sea en vivo o en on demand, aquí en un episodio más de Indirecto Freak. Hoy, sábado, te toca a ti. Sábado 4 de junio de... 2011. Exactamente. Hoy hay que aclarar que también hicimos unos pequeños cambios, también por eso no arrancábamos. La transmisión en vivo está con una calidad inferior de la que va a ser en on demand, porque para que no haya problemas de caídas y demás. Ah, Pablo creyó que estaba más delgado. No, ese es el punto. Estamos en el en vivo. En el en vivo estamos estamos estirando. Porque el widescreen pues no aplica y se tiene que comprimir. Pero como estamos grabando en HD, ahora estamos grabando en HD. ¿Podrá vernos en HD? Podrá vernos. Para empezar. Podrá vernos, exactamente. Prometemos que... Ahora sí vas a ver cómo somos realmente. Exacto, y no solo una mancha pixelada en el monitor. Conste que esto es porque queremos hacer el experimento ya para la nueva temporada. Porque ahora los episodios van a estar pesados. Y pesados porque van a estar pesados. Porque van a pesar como 300 megas. Comparados con los 100 megas que pesaban antes, pero vamos a entrar en la etapa del HD, ¿verdad? Sí. Es momento de revolucionar. Exactamente, yo estoy con... Okay. Ay, güey. Con ay, güey. Muy bien, ¿y allá sí, de qué lado? No, pues, ¿qué tal, banda? Yo soy Nice. Muy buenas tardes. Es que fue la de la tosecita. ¿Qué tal, esa banda? ¿Estás? Buenas tardes. Adiós, Uriel. Adiós, Uriel. Vamos, Uriel. No, o sea, ahí sí se atravesó todo, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Sí. Está bien, no hay bronca. Mi nombre es Axel, @Axel84 en Twitter y en Xbox Live. Estamos transmitiendo total y completamente en vivo desde algún lugar secreto de esta preciosísima ciudad de San Luis Potosí. El día de hoy estamos en 4-3 en vez de 16-9.
pero próximamente nos va a poder encontrar dice, en nuestro formato. Estratos que para cuando el 3D. Me cae que cuando esté habilitado el video del Nintendo 3DS, sí vamos a sacar acá unos 3D. O sea, si no tienen 3DS, ya no es nuestra. Vamos a hacer una bonita dinámica del cerca. Lejos. Sí. Utilizando los planos. ¿De aquel lado? Pues qué tal, gente, yo soy Gonzalo. Gonzalo ZL en Twitter para toda la banda que nos quiera seguir. Estamos hoy arrancando otro programa más de Indirecto y estoy con el señor Pablo Alonso, Pablo Al RDZ después de ¡Milagro! Un mes de ausencia. ¡Milagro! Pero ya pasé. Es que tenía que pasar unas materias, ya las pasé. Ya las pasó. ¿Qué pasa? Ya las pasé y ya pasé también. Estudiando al físico. A ver, déjeme ver. Bueno, aquí seguimos. Llega el señor y se nos va la señal. Sí. Sigan mi blog, lean mi blog. Tampoco le metí mucho este mes, pero ya también ya va nuevos artículos. Eres radioactivo. Eso. Ahora. ¿Soy radioactivo? Sí. Es que ayer vi la de X-Men. No les spoileo nada, está muy buena. Me parece perfecto. Yo también quiero ir a verla. Charles Javier se queda calvo. No, quédense a la escena final como nos quedamos Gonzalo y yo, no hay nada. Maldita sea. No hay nada. Ya está, se me X-Men. Hace que X-Men. Ok, aquí está. Se me hace que el quedarse hasta el final Pablo y Gonzalo fue así de y las luces. Ah, caray, nuestros. ¿Dónde están tus pantaloncillos, Gonzalo? Algo. Que no se quiere, pues no te vayas. Uriel. Uriel. Bien. Vamos a arrancar, Vero. Sí. Vamos a arrancar, Vero. Ya date. Listo, gente, pues. Traemos notas muy interesantes que ocurrieron esta semana. Una que se me hizo interesante. Tú has jugado Mafia Wars, ¿verdad? En Facebook. Sí, cuando di de alta mi Facebook, me fui uno de esos ingenuos que empezó a jugar Mafia Wars y empezó a invitar a todos sus amigos. Y después me aburrió, lo mandó a la fregada. Te odio, papá. No, lo mandé a la fregada. Pero ahora ya hay amigos que siguen jugando, invitando. Y yo ya no quiero jugar. Era bueno. Bueno, es que realmente no hay nada que hacer ahí, solo cliqueas a lo bestia. Y cliqué. Uh-huh. Y ahora vas a cliquear más porque lo que hicieron en el juego fue meterle los poderes de X-Men, primera generación, para, no sé, como extender un poquito la vida del juego. Si es que la pueden extender. Realmente nunca me he atrapado ese juego, no soy yo fanático de los juegos de Facebook. No he jugado nunca así que me he atrapado alguno. Ni la gente. No, bueno, eso es esa parte. Ni la gente normal. No, ya está. La socialización no se me da. No, a mí tampoco. Sí, mucho. Realmente lo que crearon aquí fue como para extenderle un poquito la vida al juego, pues vas a poder tener tus poderes mutantes de X-Men primera clase para o darle primera sus generación. Pataditas a los mafiosos. Sí, a los mafiosotes por ahí. Pero pues bueno, esa nota es meramente curiosa más que otra sí, cosa. Sí, no es nada así como que wow. Lo sí. Único será como lo que platicábamos la semana pasada de Lady Gaga, ¿no? Como mera publicidad para la película ahora en Mafia. Exactamente, para que la gente como que se le mueva la espinita y quiera ir a ver la película. Que yo realmente tenía muchas ganas de ver esa película, aunque no me hubiera enfocado en la publicidad. También me gusta mucho lo que es la saga de X-Men como en cuanto a los cómics. Y realmente las películas han sido buenas adaptaciones hasta ahora. Es no, buena. A lo mejor las, no vayan de las mejores, pero... Creo que nosotros no éramos el objetivo de esa publicidad andale, bien no. Implícito el hecho no. Del sale película superhéroes y ahí vamos. Y ahí vamos. Sí, exactamente. Sin broncas. Creo. Pues, bueno, sí, no. Por ahí atrás nos están preguntando que si hay una trivia de las dos diferencias que se encuentran en la película. Ah, sí, hay uno que otro detallito que no se basan en la primera, pero son mínimos, vaya. Porque sí. Se está quejando de que bueno. Porque el ángulo no reflejaba la misma cantidad de luz en no sé qué cuadro de la escena y que así no es cierto. Sí. Pero mira que conocemos gente así. Saludo sí. A Daniel. A Daniel. Héctor de Ramos. Saludo ahí, que nos debe estar viendo por aquí. El séptimo. Ayer se estaba quejando precisamente. Su blog, El Séptimo Vicio. ¿Y luego? Pues bueno, otra nota por ahí, creo que esa nota tú, si la...
¿Recuperando toca? ¿Películas muertas? No, la de una tablet que se recarga con el uso. Oh, sí. Esa tecnología. Esa tecnología está... Es día de reencuentros y reapariciones, caray. Préstame esa cosa que traes ahí colgando. Quiero ponerla. Llegó aquí. Un cocodrilo. Oye, se metió muy feo, ¿eh? Algún cartel. A ver, aclaro que es Sandra. Aclaro que es Sandra y no una persona del sexo masculino. Porque yo... Préstame esa cosa que traes ahí colgando. Ay, no. Nos acaba de atacar un cocodrilo. Uriel acaba de regresar al... El lagartón. Y yo pregunto, ¿dónde está Purio? Hace Purio, dos temporadas Purio, que no sale. Lo comió este. Ah, aquí con está razón. Dentro, en espíritu. Sí, con nosotros. El lagartón. Okay. Ok. Bueno, hay una tecnología en una tablet donde tú vas, obviamente, clicando lo que debes de hacer en la tablet y conforme a la energía del clic, genera electricidad, ¿no? Sí, lo que hace es que trabaja. Es la EcoPad. Esta se basa en una tecnología que lo que hace es que transforma la presión de los dedos al utilizar la pad en electricidad, usando algo que se llama piezoelectricidad, que está debajo de la pantalla LCD. Como uno de los poderes que salen en las películas de X-Men, ya Nueva no Generación. Bueno, ya. Uy, le dices nada. Bueno, en este caso lo que hace es que debajo de la pantalla LED hay un panel de creado con esta tecnología, que lo que se encarga de hacer es que cada vez que tú estás cliqueando, arrastrando algo por la pad, lo que hace es transformarla en electricidad, lo que significa que conforme más uso le des, más se carga la batería de la tablet. En este no, caso. Más, no la patien, porque pues, tampoco sí, es no, el chiste, ¿verdad? Está medio bañado eso, pero realmente aquí están dando un gran paso en la duración de la batería de los nuevos gadgets que se vienen, porque los smartphones, pues, guay, ya los tienes que estar recargando todos los días. Yo como lo tengo. Pasar más de un smartphone. Sí, ¿verdad? Pues, sí, ya bien, no hay mi tanto celular dura cargado un mes, creo. Es de esos que traen la batería en la mano. Sí. Ahí te saludó el Coco. El lagartón. Pero pues bueno. En otra nota. Ah, esa está interesante. Lástima que se fue Uriel. Ah, ok. ¿Qué onda, Uriel? ¿Lagartón? Lagartón. Pobre Uriel. ¡Hola! ¿Qué pasó? Solo le falta el bronceado. Sí, y un poco los brazos. Ya. Pobre lagartón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lagartón. Lagartón. Lagartón se llama. Ya se nos bajaron ahí atrás el dueño de lagartón. Síguele. Lagartoño. 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 Ya debería venir. Está chido lagartoño. En lugar de otro. Pablo. Uy, no. Órale. Viene más seguido él. Sí, de hecho. ¿Una vez? Él no tiene una beca que mantener. Ah, sí. Ok. Ya tiene su doctorado, tú qué sabes. No, no es cierto. Ok, en otra nota por ahí. DC, este próximo vez... ¿Quién DC? Ay, ya, por Dios, vamos a volar de nuevo. DC, ya lo conocen por los cómics que maneja DC. Lo que va a hacer es un reboot a todas sus sagas. ¿A ¿qué? Todas, ¿verdad? A todas sus sagas. Las van a reiniciar. Van a detener todo lo que han estado sacando de DC y van a comenzar desde cero. El inicio de todo. Sí, o sea, ya todo lo que pasó va a ser borrón y cuenta nueva. Action Comics. ¿No? ¿Action Comics? Algo así. No entendí. Superman con el carro levantado aquí. Lo que sí es que creo que le van a cambiar incluso los... Dice Isaías, regalen algo. ¿A Lagartoño? ¿A Gonzalo? Gonzalo, regalamos una cita con Gonzalo. Para eso. El primero que nos responda cómo se llama este. Este. Bueno, regresando a la nota. Pues es que yo no, bueno, tiene como que sus pros, pero tiene como muchas contras, ¿no? Porque sí, realmente está. Debes para atrás el micro. ¿Qué pasa con los? No ahí. ¿Qué pasa con los que ya llevan años siguiendo una saga o los que ya llevan años con su superhéroe favorito? O sea, quieren como que agarrar gente nueva, ¿no? Pero ¿qué pasa con la vieja? Sí, yo realmente con la vieja de con quién? La gente vieja. Ah, compadre, usted tiene una afición extraña con los peluches, lo apendejan, compadre. La pelucha. ¿Ya ves? Okay. ¿No te apentontan los peluches? Peluchofílico. Sí, totalmente. Entonces, pues... Felpofílico. Felpofílico. ¿Felpofílico? ¿Cómo no? Me gusta lo felpudo al señor. Okay. Ok, por la salud mental de nuestros viewers, regresemos a la nota. ¿Tu
Sí, no, no. Hay que censurar eso de plano. Está rascándole es? La panza a Lagartoño. Es como ver a Lagartoño y Rango en un idilio amoroso acá. Oigan, oigan, nos van a censurar. ¿Por qué? Okay, sí, aquí hay un... ¿Si no es de verdad? Aquí hay un gran detalle en cuanto a esta nota. Por ejemplo, es una oportunidad para los que quieren empezar a leer cómics, porque de repente dicen, agarrar un cómic ahorita y tener que chutarte toda la historia de todos los superhéroes para poder entender un poquito de la vida de ese superhéroe, está complicado. Ahorita ya vas a poder, ahora sí, comenzar a seguir toda la saga de un... de algún superhéroe, de algún cómic que te agrade, pero realmente están dejando en fuera muchos de los fans que ya tenían la serie. De todas pero pues sagas. No es tan difícil, los puedes meter a Wikipedia, ponerle, no sé, Linterna Verde y ya lo, te enteras. ¿Lo has intentado? ¿Alguna vez intenté seguir la historia de alguno de los personajes? Bueno, sí, de hecho. Y te mencionan razón. Como 15 de los personajes. ¿Quién es ese? Le das clic, vas a ver su historia y vienen como otros 15. Y así te vas. Sigues todas las... Me ataca esta pared. Se emocionó aquí con espantan, la silla. Aquí espantan, aquí espantan. Es el fantasma de Uriel. Yo me emociono con este con la silla, está más chido. Lo que sea, pero no lo hagan al aire. En la comodidad es casa cada quien, pero bueno. Pues sí, realmente es complicado. Y ahorita las sagas se han extendido demasiado. De hecho, el reboot lo van a hacer a partir de su última saga que sacaron, que se llama Flashpoint. Una vez terminada esa saga, comienzan a resetear todas sus series y empiezan a sacar ciertos números de cada uno de los de las sagas que manejan. Mal hecho. Bueno, no sé, pues, la verdad. Puede ser una buena táctica, pero no sé. Sí, lo han hecho varias veces, ¿no? Dicen que ya... ¿Han reiniciado varias veces? Pero no todas sus sagas. Han reiniciado algunas sagas. Han reiniciado de vez en cuando alguna saga, pero no todas, todo el universo. Lagartoño, Erectus. Es que... Lagartoño, Erectus. Ok, mande. Es que Marvel se está tragando a DC, pero gacho, ¿no? ¿No crees? Bueno, Disney. ¿Será por eso? Bueno, Disney, sí, Disney. Disney se está comiendo el mundo, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, sí, sí. 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 ¿Qué sigue? Ah, no sé. Un frutzi de $20. Ay, güey. No, no es un frutzi. ¿Qué es? Bueno, no sé si de niños ustedes usaban como que el típico frutzi para ponerle a la bicicleta. Para empezar, andaban en bici. Sonara como sí, moto. Sí, 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 sí. ¿Saben andar en bici? No lo usaba para eso. ¿Saben andar en bici? ¿Bicicleta? ¿De qué consola, no? ¿El juego de Pepperboy? Avalancha, chavos. Avalancha. Triciclo. Sí, sí. Apache. Duran. Sí, bueno, esta nota. No. Ah, pues ahora ya hay un dispositivo que hace la misma función que está mucho más caro, pero hace la función del Poki, ¿verdad? Sí, del Poki o de que tu. Que es nada más lo pones ahí a tu bici. Y no se convierte en balón de fútbol. Y como moto, tampoco. Entonces no rifa. No rifa. No rifa. El Poki que sí, se le ponía en la llanta de atrás para que sonara como moto. Así exactamente. Ahora sí suena como moto y de hecho tiene el kit tiene forma de escape de motocicleta y ya lo pones y andas en todo. Pero sí está más fresa. No, la neta. Preferimos las mexicanadas. Mexicanacas. Sí, esas. Es interesante. Esa práctica que luego a veces lo metías mal el frutzi se andaba atorando y te andabas partiendo los sí. en el proceso, pero estaba interesante. Y esta nota... ¿Dónde tienes la cola del...? Ah, ok. Ya me estaba imaginando cosas raras. Es que se cae. En este momento acaba de ser violado. Abusado. Abusado sexualmente, pobre cocodrilo de peluche. Oye, una nota muy triste, ¿no? Ay, y estúpida. Y estúpida. Pues aquí le dice, estúpido. Bueno, aparte, pero nada, no es cierto. Sí, está de... El tipo este, un joven chino que vendió su riñón para comprar un iPad 2 y no sé esa qué no otras es cosas. Triste, güey. Es una estupidez. Es estúpida. Es una triste estupidez. Pues o sea, es triste porque hay gente así, ¿no? O sea, prefieres arriesgar tu vida a ¿tu tener salud? tu salud, a tener un dispositivo, pues como que no. Sí, está... Electrónico. Electrónico. Güey. Electrónico. Bueno... Ok. Hay muchos tipos de dispositivos electrónicos que sirven para otras cosas, pero bueno. Que bueno, hay que aclarar que fue un chavo de 17 años en China, el quien
realmente deseaba tener un iPad y se encontró por ahí en el periódico un anuncio en el que algún traficante de órganos compró riñones. Literalmente decía eso, o sea, era un anuncio en el periódico en el que mencionaban que compraban órganos y mencionaban la cantidad, que eran porque no 30 mil dólares, 20 mil yuanes, 30 mil pesos, que eran aproximadamente como 30 mil pesos o 3 mil dólares aproximadamente. Vendió su riñón el chavo, de hecho fue por un poquito más. En el anuncio eran 20 mil yuanes o 20 mil yuan, que es la moneda que se maneja allá. Y y él aceptó. Ahora, imagínate, acepta el vender un órgano y tiene que viajar a otra ciudad, él solo, un chavo de 17 años, viaja a Sichuan, es la provincia de Sichuan, llega a un hospital, en el hospital le hacen la cirugía, hasta eso le pagaron, muy fácilmente lo pudieran haber dejado ahí en una tina con hielo ahí. Oye, le salió barata. Hasta eso le pudo haber salido mucho peor el asunto. Le pagaron 22 mil yuan una vez que hicieron la cirugía. Estamos hablando, o sea, le aumentó el precio. No, hombre, qué negociazo. Sí, la neta, sí. Qué sí, inteligente. Como 3.400 dólares. Duró 3 días el internado todavía en el hospital después de la cirugía. Se le perdió a su familia por 3 días. Regresa a su casa ya con la cirugía. Y ya se había comprado su iPad 2. ¡Mira, mamá! ¡Ah! Se me cayó. Imagínate. Ahí va tu riñón al suelo. Aparte, ¿no? Obviamente no le pudo ocultar a su familia. No le pudo ocultar a su familia que había vendido un órgano. Y obviamente inmediatamente se comunicaron con la policía. Porque según entiendo, en cualquier parte del mundo, no sé si haya algún país en donde esté permitido, pero según entiendo, hay países, me parece que el gobierno lo permite, pero en China está prohibido vender en el mercado negro un órgano. Aquí también está prohibido y es un menor de edad. Bueno, a los 17 sí, yo entiendo. Aquí está prohibido vender órganos. Allá también está prohibido y obviamente se comunicaron con la policía, se abrió una línea de investigación, no encontraron a los cuates, se parecen a la policía mexicana, no encontraron a los cuates que hicieron en la transacción. El hospital dice, en él aquí no lo operamos y no es cierto, y a ver, compruébenos que estuviste aquí internado y te operamos, y no han podido comprobar nada. Y el problema es que ahorita el cuate, a raíz de la cirugía, está teniendo muchas broncas de salud. Por idiota, y obviamente idiota. Ya debe estar bien arrepentido de la vendido su riñón por un iPad. ¿Cómo? Creo que Uriel iba a hacer lo mismo. No, él era un pulmón. Él se fue al hospital pulmón. Ahorita. Iba a vender un ovario. No, es que dice, él era un pulmón. No, todavía es. Es que es hermafrodita, porque le sobraba el ovario, entonces, pues, órale. Pues sí, bueno, ahí te la paso. Hay trasplantes de ovarios. Digo, más por el chiste baboso que acabo de decir. No tengo idea. Sí, niñas no. No creo. Yo tampoco creo. Pero le dio risa. Pero da risa. Ah, entonces. Ah. Ok. ¿Y usted, señor, vende la sangre o la dona? Yo creo que va a ir a hacer la donación. Hasta nuestra floor manager la entendió, señor. La dona y regalo la sangre. Ándale. Lo bueno es que no tiene micrófono, señor. Lagartoño. Pues creo, sí. Creo que son todas las notas que traemos sobre el día de hoy. Vamos con la nota triste y estúpida. Estúpida, tristemente estúpida. Tristemente estúpida, bien dicho. Sí, realmente. Ay, no más. Una, voy a complementar rápidamente con dos notas rapiditas que por ahí alcancé a leer. Okay. Y no se las comenté a ustedes. Uy, qué envidia. Precisamente porque quiero que me den su opinión. La primera, está sonando muchísimo. Rumores de que el señor Averno del Consejo Mundial de Lucha Libre, Averno y Mephisto, la grandiosa pareja, y Averno, que tantos tiros que se aventó con el Místico y tanta esa lucha de máscaras prometida, por ahí se dice que Averno ya anda muy prendido sí le afectan los yo no peluches. Sé quién anda prendido. Gracias. Averno al parecer ya ha sido fichado por la WWE y se lanza otro más y se lanza por allá para Estados Unidos. Al parecer no hay nada confirmado. Y con respecto a la WWE, acaban de anunciar que van a revolucionar los videojuegos de lucha libre. Ya no va a ser la saga de SmackDown contra Raw,
Y próximamente se va a lanzar WWE 12, así se llama el videojuego, nada más. Y lo interesante es que no va a salir para PlayStation 3 ni para PSP. ¿Entonces para qué? ¿Entonces para qué? Ah, perdón. ¿Entonces para quién? No han avisado. No va a haber, no va a salir ni para PlayStation 3 ni para PSP. Ayer acaban de decir eso. Es rumor todavía también. ¿Se pelearon? Kinect. Me suena Kinect, especial Kinect. Kinect, pues sí, porque si saliera en Wii, el move de PlayStation podría utilizarse. Sí. Exacto. Entonces, muy probablemente algo para Kinect. Para Kinect y algo que pero algo para Kinect de la lucha libre, yo creo que sí va a terminar en muchos niños en el hospital con serias fracturas, intentando sacar las llaves en... Exacto. En el juego. Pero estaría interesante, ¿no? Cuando se terminan los programas, a veces Axel me aplica llaves. Me usa como su muñeco de prueba. Sí, el otro día le aplico una burracarrana y sí, estuvo medio denso ahí. Pero de la W, que cuida tanto sus juegos, que finalmente saca un producto interesante para Kinect, estaría... Bueno, a mí me la quería jugar. De hecho, por ahí hay una propuesta interesante. A ver, ¿quién le hace una retita a Axel en Kinect? Ah, hablando de Kinect, estamos preparando algo muy interesante de Kinect que nos involucra a todos. Perdón, pero los habíamos metido sin avisarles. Okay, no, pero... está bien. Ah, es una cosa bien divertida para el que vaya contra Axel. Pero bueno, ya hicimos la rifa, Pablo. Sí, no, te tocó a ti. Hablando de haber, ¿no? Pues estaría. Es que no sé si es decir que está chido, está gacho, porque está chido que se vuelva a juntar allá con Místico, bueno, sin cara, pero pues es que ya están llevando de plano toda sí la es lucha lo, libre el asunto mexicana. Que se están llevando a los buenos luchadores mexicanos para allá. Ya son dos y este sería un tercero que también tiene bastante nivel y pues no sé qué tan bueno o malo sea. ¿No se podría como pensar en una unificación, algo así después? ¿Unificación de que la WWE vaya a comprar el Consejo Mundial? Algo así. O que se unan para una gira o cosas así. Pudiera ser de que se unan para una gira porque, por ejemplo, TNA trabajan mucho con AAA. ¿Por qué no? Porque entonces la WWE... Pero la WWE realmente nunca ha hecho eso. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad de... Pues no, pero ¿a qué estamos viendo que están llevando los luchadores? ¿Entonces tienen necesidad de...? Sería interesante, sería muy, muy chido. La otra es de que se llevan algún mexicano allá más o menos del peso, del tonelaje de Místico, de Averno, porque realmente no hay ningún otro luchador que tiene ese estilo. Entonces, Sin Caras está mal aprovechando. Ahí, por ahí, todos los que tienen en el terreno de desarrollo en la FSW, como Alex Kozlov, que allá es Peter Orlov, igual los tienen como que de sparring y hasta ahí, pero no hay ninguno en la grande que ahora sí que tenga el estilo de lucha de Sin Cara. Es igual para empezar a nivelar por ahí ese lado y se me hace bastante interesante. Porque también podría ser que estén empezando a apostar por el tipo de lucha libre mexicana. Que poco a poco la quieran ir adaptando esa lucha para allá. Algo más espectacular, ahora sí que lo que estamos... Teatrero. Que teatrero, exactamente. Algo que sea lucha libre, que no sea wrestling, que no sea entretenimiento deportivo. Porque no es lo mismo. Empezamos desde ahí. El mejor, bueno, ayer de hecho estaba viendo unos videos de luchas en YouTube, banda chequen, para mi gusto el mejor WrestleMania ha sido WrestleMania 17, chequen los videos y van a ver ahí sí lo que es la W cuando era antes y no antes de la era esta más, como que más niño con John Cena, más para niños y niñas, está chido pero pierde ya un poquito de lo que es la violencia y la agresividad de un wrestler para convertirse en una superestrella. Está interesante la guerrita, porque luego TNA está haciendo una campaña contra la WWE, TNA está diciendo la lucha libre importa, the wrestling matters, mientras que la WWE está totalmente cambiando, ya no es luchadores, ya no es lucha libre, de hecho cambiaron en las transmisiones, ya no pueden decir que son luchadores, son superestrellas. Hola, Samus. Saludos a Samus. Saludos a Samus. Hola, hola. Y a Paco Taco y a Jesús y a toda la bandera de España. Un saludo por allá. Los países. Y hablando de eso, ahorita vamos a ir a ver el video de Rompemandos del otro lado del charco. Hay una cosa muy importante. Hace un par de horas estuve hablando con el buen Osaka vía Skype sobre la situación de España respecto a los movimientos sociales impulsados desde la red.
Muy interesante lo que cuentan allá y muy interesante cómo se está desarrollando. Yo tenía unas dudas respecto a los movimientos que se están realizando aquí en México. Ya saben que aquí, muchas gracias porque esto es serio, ya saben que aquí no tratamos de no tomar, ya, tratamos de no hablar de cuestiones políticas, pero no vamos a hablar de la parte política, vamos a hablar de la parte freak, ¿no? De la parte de la social, tecnología, del encanto social, por así decirlo. De lo que están influyendo las redes sociales a nivel... No, quiere el... a nivel social ya, en la realidad. En España están sucediendo cosas muy interesantes que no se parecen nada, pero nada a lo que está pasando aquí en México. Lamentablemente la cuestión en México está muy politizada y los movimientos sociales parecen más mítines políticos que movimientos sociales. Afortunadamente en España yo le preguntaba que si había algún... Mesías, y no voy a mencionar cuál es el supuesto Mesías mexicano, porque ya sabemos quién es, quién estaba enarbolando todos los movimientos. Me dicen que no, que lamentablemente los partidos políticos son los que están metidos aquí en el movimiento, pero que no hay una persona totalmente y que la sociedad no se los está creyendo, no se los está comprando. Pero independientemente de esto, el video que vamos a presentarles ahorita de Rompemandos habla sobre la ley Cinde. Y otra ley, otra nueva ley que se está, Pajín, que se está, que se acaba de promover o que se está promoviendo, que es sobre la discriminación. Es muy interesante que chequen porque en España ya se está tratando de controlar el internet de una manera muy sucia, muy oscura, y que en México seguramente estamos a nada. Bueno, de hecho aquí también se está tratando de controlar el internet. La bronca es que no tenemos el conocimiento de ACTA, es una de las principales. Telmex, nada más como nota, el último recibo que vi. Dice el recibo, no apagues tu modem para nada, te vamos a subir los megas. Pero yo sé que es para estar monitoreándote. Exacto. Porque para que no resetees, para que no pierdas tu IP. Ya le dije a mi familia, no lo hagan, es un engaño. Sí, dicho también en que dejes prendido todo el día tu modem. Bueno, por ejemplo. Es un aparato eléctrico conectado todo el día. Es un aparato que les llaman vampiros. Ese, exacto, ese, pero bueno, sí lo vas, sí lo platicaba con ellos también lo de ACTA. Lamentablemente o afortunadamente todavía no hay un movimiento tan radical como Ley Cinde o esta otra ley, de la cual nos van a contar y mejor véanlo. Es un video un poco largo, pero lo dejé en la totalidad. También un saludo a Paco Taco y a Samus, que por aquí anda en el chat. Lo dejé completo porque se me hizo muy importante y ahorita lo vamos a comentar nosotros también al respecto. Entonces, lánzalo, Vero. Y no lo cortes ahora, Vero, porque la semana pasada... Ahí te hacen ahí una referencia en el video, por cierto. Hola, un saludo a todo el equipo de Indirecto Freak. Aquí estamos parte del equipo de Rompemando. Yo soy Samu, ¿qué hay? Yo soy Paco Taco. Y aquí está con nosotros Gatico Missy. Gatico, saluda. ¡Hola! Bueno, pues vamos a empezar comentando la respuesta al audio que nos han mandado. Primero saludar a Alan, ¿qué hay? No te conocíamos, encantado de conocerte. Hola, ¿qué tal? Y bueno, continuando con la contestación, os decimos que el significado de pendejo en España viene a ser algo así como puto. Aunque aquí no se suele usar mucho. Yo recuerdo... Que no se usa nada. No, ya no. Yo recuerdo que algunos abuelos lo usaban, mi abuelo sí lo usaba, y se quedó en pellejo. Y decir julo gato de mí, y decir pellejo es como decir puto o algo así. Es el significado de pendejo en español, una especie de evolución, ¿no? Luego, aparte de eso, también deciros que el doblaje de los juegos en España, los que no llegan doblados al español, a nosotros nos suelen parecer más o menos buenos, ¿no? Sí, quedando alguno raro, pero sí, normalmente los doblajes están muy bien. Uh-huh. Y la verdad es que no nos disgusta. Respecto a que os parezca extraño, pues consideramos que es normal. Porque claro, son dos maneras de hablar totalmente distintas. Evidentemente, aunque el idioma es el mismo, sigue siendo español, pero cada uno tiene su dialecto, su acento, su forma de hablar. Así que es normal que no os termine de agradar. También es cierto que aquí hay algunos doblajes, ya sea en mexicano, en venezolano, en Argentina,
que tampoco lo llevan al radar del todo, pero es por eso, hay formas y formas de hablar. Entonces, si estamos acostumbrados a un tipo de acento o a un tipo de palabras, pues es normal que no suene raro. Pues sí, sobre todo porque hay algunas veces que se escucha algunas palabras o algunas frases hechas que te quedan. Sí, que dices, ¿de dónde? ¿Qué dices? ¿De dónde salió esto? ¿Qué me estás contando? Bueno, ya si nos pasamos al anime hentai, ya... ¡Buah! Eso ya... Tremendo. Y respecto a doblaje de Garfield, que nos habéis preguntado, sí, nos llegó en chileno. Poco después se dobló al castellano, pero nos llegó en chileno. Y al principio, pues no nos costaba entenderlo. Yo recuerdo cuando era pequeña que decía, ¿qué le pasa a Garfield en la boca? No tiene nada de malo, pero claro, cuando éramos pequeños le decías tú, ¿qué dices? Eso no lo he entendido. Hombre, lo bueno es que con el acento pensé que estaba más cansado todavía. Sí, me decía que era como más... Así que, no, le quedaba bien. Pero eso, es lo que tiene. Así que comprendemos que tampoco guste demasiado el doblaje en castellano. Sin embargo, sí tenemos que decir que nosotros nos sentimos particularmente orgullosos de los dobladores, de los dobladores en general españoles, porque suelen hacerlo muy bien. La verdad es que la serie anime, bueno, depende. Hay equipo y equipo, porque el doblaje que tiene aquí Naruto, por ejemplo, es boniato, es malísimo. Es malísimo. Vamos, de hecho creo que es el mismo de Pokémon. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, además Osaka está agitando la cabeza. Sí, Osaka está. Sí. Decirlo, sí, efectivamente. Es lo mismo de malo. Sí, una cosilla. Osaka no sale porque tenemos un espacio muy pequeño y por eso no salimos todos. Por eso siempre salimos de dos en dos. Pero Osaka está ahí detrás y dice, sí, es muy malo. Sí, la verdad es que el doblaje es penco. Y sí, bueno, luego ya se dobló al español y tal, bueno, solo de García. Estamos hablando de algunos dobladores españoles. Tenemos dobladores muy buenos. Ha habido épocas en las que el anime no se daba ninguna importancia y tenía un doblaje pésimo. Luego tuvo otra época de un doblaje muy bueno y ahora parece que los dobladores nuevos que hay pues les está costando un poquillo tirar. De todos modos, también depende del equipo de doblaje que lo coja. También depende de la casa, está Celesta Visión, ¿no? Celesta Visión lo suelen hacer bastante bien. Suelen hacerlo muy bien. Ayúdame, ¿qué más hay? No, pero si es que casi todos lo hacen bien, es decir, también depende del presupuesto que tengas. Porque después si tú te vas a casas como por ejemplo la Universal, uh-huh. O claro, es decir, esas casas por ejemplo compraron los derechos de Akira, uh-huh. Compraron los derechos de las películas de la Ghibli, sí. Del estudio Ghibli, y esas tienen un doblaje que son impresionantes. ¿Por qué? Porque son las mismas que se utilizan para el cine. Sí, son espectaculares. Así. Pero bueno, siempre hemos tenido más o menos una regularidad de doblaje bastante bueno. Uh-huh. Lo que pasa es que ha habido época y época. Ahora, por ejemplo, el anime está pasando una época bastante mala en el tema de distribución y venta en España. Uh-huh. Entonces es lógico que tengan que abaratar precios por algún lado. Claro, así que cogen a los novatillos. Una cosa, ¿te has dado cuenta que parece la mala de una película? Solando caldo. Me encanta. Por cierto, otra cosilla, fue un placer hablar en directo con vosotros el otro día, mientras vosotros emitíais el programa y yo chateaba con vosotros por el Twitter. Lo pasé muy bien. Y deciros que no pasa nada, que si alguien le da el botón y corta el vídeo, pues ¿qué le vamos a hacer? Son problemas del directo. Y respecto a la contestación del audio, ya hemos terminado. Vamos a pasar ahora a hablar de la situación aquí en España. Hay que decir que bueno, cada vez a los internautas se nos ponen las cosas mucho más complicadas. Existía, no sé si habéis oído hablar de ella, la ley SINDE, no creo que haya oído. Sobre todo porque no sé quién es SINDE. No, SINDE es una ministra de aquí de España que no hizo bastante la puñeta. Y bueno, ahora toca la ley Pajín o la ley de igualdad de trato y no discriminación. Que Pajín es otra ministra, no es que salga raro, porque no sé yo si Pajín significará algo en mexicano. No lo o algo sé, otro. Pero por si acaso es un apellido. Hay apellidos raros, como en todos lados. Y bueno, una ley que trata básicamente de que no puedes moderar los foros, no puedes moderar tu blog,
no puedes quejarte de... Basándose en esa no discriminación, no puedes quitar comentarios de la gente. Bueno, es que se supone que es porque si tú te metes en un blog o un foro, para que tú puedas dar tu opinión libremente sin que coja nadie y diga, pues tú por ser de una etnia, por ser de un... de una región o ser de una religión o de unos ideales políticos te puedan chapar. Claro. Es decir, bueno, chapar, es cierto. Chapar me parece que no tiene nada más significado. Te puedan echar, banear. Sí, decinos qué significa chapar, porfa. No sé, es que por aquí hay gente que dice chapar significa ponerse, cubrirte por verga. Yo no lo sé. Yo la verdad es que con los amigos mexicanos que tenemos aquí no solemos hablar de ese tipo de cosas. Por eso. Entonces, lo que significa eso, que tengan libertad de opinión. El problema, que tú eres un blogger, tienes tu blog y estás tan contento dándote, por ejemplo, como nosotros, ¿no? Que tenemos la página de los hermanos Nintendo y tenemos después la multiplataforma que es Daily Games. Y de pronto se mete un troll. Y empieza a decirte, es que sois malísimos, o es que vaya ruina de podcast, o vaya, yo qué sé, con Sony vivíamos mejor, ¿no? Lo que sea, incluso a lo mejor algún tema político, ¿no? Hay, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y tú no lo puedes cerrar. Es decir, tú no puedes coger y decir, mira, lo que estás diciendo... te lo puedes guardar para ti y largarte. Pues no lo puedo hacer. Pero ¿cuál es el problema? Que también tiene otra ley más en la que lo que digan en tu blog se puede utilizar en tu contra también. Con lo cual, va y coge a alguien y dice, pues, yo qué sé, me gusta matar gatos. Que cuando pueda te quito esa opinión. Pues ¿qué pasa? Que dices tú, no lo voy a hacer porque si no me meten un cargo. Es decir, me pueden meter una denuncia e ir a los juzgados por haber discriminado esa opinión. Pero es que después va y coge y te ven la protectora de animales y dicen, hostia, es que a este tío le gusta también matar gatos porque ha dejado esa opinión. Con lo cual también te pueden echar otra denuncia. Con lo cual, ni sí ni no, ni contigo ni sin ti. Es decir, estás totalmente desprotegido. Estás desprotegido. Y encima... Yo creo que al final eso no va a tirar, porque es que... Yo creo que no, porque es que encima luego tienes que comparecer, el propietario del blog en cuestión tendría que comparecer ante un tribunal y explicar por qué lo ha dejado o por qué lo ha quitado. No sé. Es decir, hay unos reglamentos que contradicen los otros reglamentos. Es decir, una de dos, o dejamos de hacer blogs y que la gente opine en Facebook, o yo qué sé. No sé. Yo creo que... deberíamos ser libres de... Hombre, no se trata de discriminar, se trata de lo que está correcto y lo que no. No, y que tú no quieres que se caguen en tu padre. Evidentemente. Ni quieres que se metan contigo, ni quieres que se metan con nadie. Por eso, es decir, que se metan con una etnia, que se metan con tu opinión, que si tú no estás de acuerdo, no tienes por qué dejarlo. Ahí está. Entonces, sí, no sé. Es que es una ley muy contradictoria y... se quieren meter, es que se me quieren meter el Estado en tu derecho, en el tu derecho en Internet. Sí, y no se puede. Y eso no se puede hacer. No se puede. Internet le pertenece, por decirlo de algún modo, al pueblo. No puede intentar controlar todo lo que hace la gente, todo lo que dice, porque aparte de que imposible, no hay manera real de regularizar eso. Bueno, y todavía falta que en el mes de julio... se supone que la ley SINDE ya sí va a hacer efecto. La ley SINDE es que no nos permiten descargar. Es decir, ya no podemos descargarnos las películas, ni las series, ni nada. Sí. Y se supone que en el mes de julio van a cerrar muchísimas páginas web y nos van a vetar la entrada en páginas de descarga de otros países. Sí. Imaginaros cómo está aquí la cosa. Y todo gracias a la ministra SINDE, sí, a Alejandro Sanz, a Bisbal, sí, a Bisbalín y a su padre. Así que aquí estamos. Que lo conozco y está fatal la calle. La ley SINDE además incluye que no pueda utilizar material registrado, por ejemplo, en podcast, claro, en vídeo. Nosotros, por suerte,
somos prensa oficial y tenemos el permiso de las empresas, tenemos permiso de las tres grandes. Además de que utilizamos también música de Creative Commons, poniendo ahí está. Usuarios, bueno, sus usuarios, sus creadores. Claro, o sea que afortunadamente nosotros no tenemos ese gran problema o no nos vemos afectados en gran parte, pero sí hay mucha gente que conocemos que también hace podcast, que son colegas y sí tienen ese tipo de problemas. Bueno, entonces tienen que andar buscando. Además de que yo también tengo el problema de que yo cuando doy mi opinión de anime suelo utilizar series de fansub. Claro. Con lo cual, ¿de qué voy a opinar? Si aquí el anime en España de distribución está parado y encima me quitáis lo poco que hacen en Japón y subtituláis tanto los mexicanos como los españoles como muchos de que habla hispana, entonces ¿qué opinión podemos tener? ¿Y cómo va a saber la distribuidora aquí en España lo que le gusta a la gente? Porque Naruto aquí tuvo éxito en España antes de que llegara aquí. Nosotros lo dimos 2 años antes de que llegara aquí. Por eso. Y era subtitulado. O sea que. Y muchísimas más. Muchísimas más series, vamos, ¿dónde va a parar? Y series que aquí ni siquiera han llegado. Que por suerte lo hemos podido ver, pues gracias a la gente que se dedica a subtitularla. Es que si aquí no se vende, ¿qué problema hay? Es que en realidad no tiene que ser ilegal eso. Pero bueno, eso ya meternos en otra vez. Sí, vamos a dejarlo ya. Pasando a otro orden de cosas, pues. Sony tiene la negra todavía y ha bueno, sido. No tiene negra, si no han sacado la negra en otro color. Hay una expresión que se usa aquí para decir que tienen mala suerte. Si tienes la negra, es que tienes mala suerte. Bueno, pues sigue con su mala suerte, vamos a decirlo así, ¿no? Más que mala suerte, parece una conspiración. Sí, y bueno, ha sido amenazada por hackers que dicen que es el principio del fin de Sony. A mí me parece que ya está bien, ¿no? Vamos a dejar a Sony en paz. Yo creo que esos son un puñado de usuarios que han perdido los logros y los trofeos en algunas partidas. Tú no tendrás nada que ver, ¿verdad? ¿Eh? No, parece que no. No, o sí, está a sopa. Entre la sopa y el calor está pobrecillo sobao. Pues, no sé, una vez que lo hizo Anónimo en su momento y le dio un toque a Sony, pues vale, yo creo que ya. Ha tenido el problema de PlayStation Network, no ha jodido a todos un poco, unos más que otros, pero vale. Pero ahora yo creo que hay que dejarlo un poquillo en paz, no dejarle vivir, yo creo que ya está bien. Es que es muy extraño que sea todo se pega a la misma empresa. Sí. Cuando por ejemplo también, bueno, no lo voy a decir porque a ver si hay alguno que sea dilo. Mexicano y está ahí atacando, pero también lo está Xbox Live. Yo que sé, van todos a por Sony. Sí. Tampoco es que se lo merezca, ¿no? Es una empresa que está haciendo lo suyo, se le ha atacado por la vulnerabilidad, pero vale, es vulnerable, pero tampoco hay que meterle tanta tralla, ¿no? No, yo creo que ya está bien. No sé qué ganan con ello. No sé, la verdad es que en realidad no se gana nada, se gana joder, ya está. Y por otro lado, pues tenemos aquí aquí los demás dicen hype, yo digo expectación. La primera vez que escuché hype me quedé, ¿qué es hype? Bueno, esa expectación pre-E3, ese hype pre-E3, o sea que me mira raro. Es que él es muy de hype. O sea que es muy de hype, tengo el hype de... No, yo digo expectación, lo mismo que no me gusta decir friki, digo otaku, yo digo expectación. Hay una expectación aquí pre-E3, la gente ya está especulando con las noticias, qué se va a decir, qué se va a hacer. Muchas pajas mentales, eso es buah, tremendo. Que si cuando tú cojas y te pongas la 360 va a salir Iwata diciéndote ¡hola! Y cuando te haga la actualización, ¡pum! Te sale ahí Iwata diciendo ¡bienvenido a la E3! ¡Te regalo un Yoshi para ir a comprar! Te voy a montar encima suya. Un segundillo, o sea, ¿qué tenías que decir? ¿Puedes decirlo en voz alta que te van a oír igualmente? No, decía que pajas mentales y no mentales, no te imaginas lo que sé con lo que corre por ahí. No quiero saberlo. Ese tipo de cosas no quiero saberla. Pero bueno, yo creo que el hype de la E3 la tiene todo el mundo. Sí. Porque yo conozco gente inglesa que también está flipándolo con el todo, café. Todo el planeta que sepa de videojuegos está ahora mismo con el corazón en un puño allá. ¿Qué se dirá? Pues ya lo veremos dentro de una semana. Pues sí, hombre, sobre todo porque
dos de las grandes tienen mucho que mostrar. Uh-huh. Es decir, entre que Nintendo tiene una recién nacida, que es la 3DS, sí. Tienen que enseñar catálogo, pero ya. Uh-huh. Y después también el Project Café, es decir, ya tenemos aquí una de sobremesa, otra de Nintendo. Uh-huh. Que ya la Wii ya se estaba quedando corta. Sí, ya estaba muriendo la pobre. Pues si faltaba poco, va y dice, en mi caso, es que nosotros también apuntamos. Y yo creo que eso no va a ser un vídeo. No, yo creo que va a presentar algo. Es decir, en mi caso no va a coger y va a enseñarnos ahí una fotito de una 360 con unas modificaciones hechas por Photoshop. No. Tienen que enseñar algo. Y encima de todo, pues en la última va y saltó Sony diciendo, pues yo tengo una idea. Ay, hijo, me estoy chinchando. Claro. Yo también tengo algo que contar. Que eso no deberían de hacerlo, pero bueno. Pero bueno, además de eso está la NGP. Sí. Es decir, las tres casas, al final me he equivocado, no son dos, son las tres casas tienen algo que mostrar. Que por cierto, la NGP que dicen que se va a llamar Vita, y os vamos a contar una curiosidad. En España hay una marca de lácteos que se llama Vita. ¿Vita? Bueno. Joder, la mantequilla Vita. ¡Oh! Qué sé, yo no lo uso de esas cosas. Ay, porque es que eres más pijo y utiliza... ¿Qué utilizo? Puleva. Vamos. Central Lechera Asturiana. Tengo cartón de leche. No sabéis de lo que son marcas muy pijas aquí. Así que igual ni le pilláis el chiste. Por otro lado, ya dejando aparte el tema de los videojuegos y tal, respecto al manga y el anime no hay nada que contar. Pero por ahora. Bueno, venga, eso sigue fluyendo, pero aquí no llega nada. Ahí está, aquí estamos muertos. En fin, y por otro lado, pues si interesa saber algo del cine de Hong Kong, pues deciros que esta semana, ya ahora mismo, mientras estéis viendo esto, el podcast ya está disponible, podéis descargaroslo si queréis, y sale Mi Sucio hablando de su sección. Que no es sucio, pero bueno, es que le gusta ese nombre. Es que le gusta ese nombre, sí. Que sepáis que es un gran luchador de artes marciales, por si bueno, alguien lo graba. Es buen luchador. Es buen luchador de artes marciales, no es que sea maestro. Es que va a ser ahí un sensei. No, pero como yo sé poquillo, pues cuando veo a alguien que sabe hacer cuatro patas y dos golpes, digo ¡guau! Me flipo. Pues nada, y hasta aquí esto ha sido todo. Un saludo a todo el equipo de Indirecto Freak. También, la semana pasada lo dije mal, dije Indirecto Woman y no, es Indirecto Femme. Deciros que eso, me he hecho aficionada a vuestro programa también y que hacéis un gran trabajo. Tú sabías que era una lengua extranjera. Yo sabía que era de fuera, no sabía, era francés, inglés, alemán o ruso. A mí ya, estoy ya muy lía. Pues nada, hasta aquí todo, nos despedimos. Ya sabéis que podéis descargar el podcast en ebooks, iTunes, Oyesto, BlizzTV y estamos en Radio Podcastellano. Ya la guiana, internet nuestra. Estamos también en Facebook como Rompemandos, en Twitter, cada uno tiene su nick, y como Rompemandos, todo en mayúsculas, sustituyendo las dos O por dos cero. Y los blogs que son loshermanosnintendo.rompemandos.es y dailygames.rompemandos.es. Tenemos tanto que... Ah, una cosa, estamos teniendo problemas en iTunes. Porque sí. Una de las cuentas en la que yo decía que la iba a cancelar, por sí. Final el señor Estillo ha decidido hacerla por su parte. Ya, me aburrí. Y dice, pues mira, voy a chaparla. Bueno, y es poca chaparla. Hay que ser positivo. Piensa que te ha hecho un favor. Sí, un favor sin pedirme permiso. Bueno, dejémoslo ahí. Pues nada, esto es todo. Un saludo y un abrazo muy grande a todo México y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Saca, saluda. Adiós. Adiós. Qué coño, si no se me ve. Dice que ya estamos nosotros. Dice. Exactamente. Decían que querían modelos o qué decía que querían. Edecanes. Tenemos edecanes. A fuerzas, aquí me tienen. Con mi voluntad. Y con... Y con Lagartoño, que ya le hicieron muchas cosas y creo que no lo volverá a ver igual después de esto. Erectus. Déjalo ya. Ya. Bueno, a ver, nada rápido, más para... Rápido, antes de una corrección a la nota anterior que el señor Stratos hizo. El juego de WW12 sí va a salir para PlayStation 360 y el Wii, pero no para PS2 ni para PSP.
Pues ya no, pues ya chole con PSP y con PS2, ¿no? A mí se me hizo raro cuando dijiste que no era para PlayStation 3, dije a lo mejor Kinect. A mí también lo leí mal, pues gracias al señor Stratus por la corrección. Ahí está el business. Entonces, está ganando a Gonzalo, ¿eh? Se está ganando a Gonzalo. Te está ganando Stratus. Gonzalo Stratus. Con las colaboraciones la cita, y sí, todas cierto, las... Se está cierto. Ganando Stratus. Cierto. Stratus. Pero bueno, uno, a ver, antes de seguir adelante, rápidamente un comentario de respecto a esto. La verdad sí estábamos aquí comentando fuera de en vivo, no sé cómo decirlo, de cuadro, pues sí. Respecto a que pues está como bien gacho, ¿no?, lo que está pasando allá, y que no estamos tampoco exentos de lo que pueda pasar aquí, pero todavía afortunadamente no están tan... ¿Está prendido? Creo que no estaba bien prendido. Okay. Seguimos afortunadamente siendo uno de los pocos países en el mundo en que tiene la suerte de tener internet sin ser censurado todavía. O sea, internet aquí en México todavía no está censurado, como en otras partes del mundo. Uno de los países, por ejemplo, que más censurado tiene internet es China. Bueno, China era el punto en el que no puedes entrar a YouTube o a Facebook. Aquí, gracias a Dios, todavía puedes meterte a cualquier página web. Vende sus riñones. Tiene que vender los riñones. ¿Tú qué opinas, mi buen Pablo? Pues lo que está pasando ya es una verdadera tontería. Sí. Porque se contradicen muchas leyes tontas. Para empezar, bueno, con la ley Cindy y otras que estaban mencionando ahorita los amigos de Rompemandos, de que tú dejas un comentario y ese comentario puede ser incluso llevado a tribunal si lo borras o si lo sigues o si lo comentas. O sea, es una verdadera tontería, la verdad. Y pues te quita toda la libertad que debería tener internet. Creo que se está perdón. Está estableciéndose, ahorita estamos platicando, que tratar de controlar o tratar de tratar de controlar algo que finalmente ya es reglamentar. Yo creo que también controlar en cierta manera, pero es algo que realmente ha crecido gracias al usuario y gracias a las libertades que se tienen como plataforma y como desarrollo. Finalmente internet ha llegado hasta donde está gracias al usuario, no gracias a los desarrolladores. Esa es mi opinión. Yo por ese lado también comentaba, creo que va a ser complicadísimo, prácticamente imposible detener la magnitud del internet, porque el usuario es el que está haciendo. Al fin y al cabo vamos a encontrar las maneras de poder seguir haciendo. Exacto. Y diciendo, a lo mejor no por los medios oficiales, pero sí por muchos otros medios. Sí, lo mismo pasa por ejemplo en China, mencionados, allá no se tiene acceso a YouTube o a Facebook, pero con un poquito de conocimiento, de investigación, lo puedes hacer. Mucha gente lo hace en China, logran a través de proxies o a través de algunos otros medios, lograr acceder a ese tipo de páginas web. Y yo creo que es conforme pase un poquito del tiempo, se van creando los medios para que puedan ir accediendo a esa información. Vaya, la gran ventaja del internet o el éxito que tiene internet es que es una zona enorme y libre en la que puedes hacer lo que quieres. Y esa es la gran ventaja de ello. Y al tratar de delimitarlo, la misma gente investiga y descubre las formas de hacerlo por otras vías. ¿Tú qué opinas? Chido. Sí. No es cierto, no está tan chido. No está chido. Y nada más para finalizar con este tema, di lo que estabas del programa que estabas diciendo. Digo, también hay que compartirlo. Sí, también hay por ahí en internet, hay muchos movimientos en internet, sobre todo por un internet libre, se le llama a uno de los grandes movimientos que hay en internet, vaya. Hay un programa que se llama Garlic, que fue desarrollado por una empresa que participaba con DARPA, una parte de la compañía de la defensa de Estados Unidos. Desarrollaron un software que te permite navegar de forma anónima y segura en internet. Si instalas este software, se configura por ahí que puedas navegar o utilizar tu navegador a través de este software. Es prácticamente inrastreable la información que tú descargas de internet, y esto también te ayuda a evitar, vaya, la censura que se está tratando de generar en ella. Ciertamente, ahí está. No es ese. Por ahí no sé. Bueno, Ahorita lo checan. Vamos ya contesteando, pues. ¿Cuál vamos a empezar, Vero? Con Brink. Brinca la tablita, yo ya la brinqué. Pero bueno, Brink. Hoy vamos a hacer referencia a dos videojuegos de nueva generación que acaban de salir hace poquito. Vamos a tener de hecho una pequeña discusión con uno. Sí.
Pero bueno, no importa, de eso se trata. Gracias a Blockbuster El Paseo, a Game Rush de Blockbuster El Paseo, con nuestros camaradas de allá que nos facilitaron estos videojuegos. Y pues acuérdense que están también disponibles ya a la renta los dos en las consolas de última generación, PlayStation 3 y Xbox 360, estos dos juegos. Entonces, si los quieren checar, ahí están. Brink, el primero de los juegos que vamos a checar es un juego que cuando lo anuncian prometía muchísimo. Este videojuego es desarrollado por Bethesda. ¿Recuerdan Fallout? Fallout 3 o 3. Ah, okay. O Fallout no. New Vegas. Fallout. O Oblivion. Oblivion no lo jugué. Oblivion de Elder Scrolls. No me acuerdo cómo se llama. Elder Scrolls. Sí, es de Elder Scrolls. Esos juegos eran, bueno, a mí se me hacen muy buenos en RPG. De hecho, Fallout 3, yo soy un gran, ultra, mega, hiper fan de este. De este videojuego. Y bueno, la gente de Bethesda desarrolla este videojuego, que a grandes rasgos les voy a contar un poco de la historia. Se supone que se crea una especie de comunidad en el mar que se llama The Ark, o Ark, A-R-K, la Ark, o la Arca, si quieren le podemos decir ya así. Pero esta comunidad de pronto sale de control, el mundo ya está como en un, ya saben, un apocalipsis, y casi no pasan los videojuegos. Y la arca o The Ark queda en el mar. Y hay dos opciones, hay dos frentes, dos posibilidades. Una es salvar a The Ark y la otra es huir de The Ark. Es como de la revolución y los que intentan salvar como los mesías del lugar para que siga generando y siga subsistiendo The Ark. Entonces tú puedes jugar con cualquiera de las dos partidas. Tú puedes elegir tu personaje de ser los buenos o ser los otros, que bueno, no es de buenos y malos, pero se van a enfrentar. Lo que me encantó es el nivel de personalización que tienen los personajes. Es hasta el mínimo detalle, ¿no? O sea, le puedes poner, bueno, hay como ciertos modelos, digamos unos 10 modelos, pero a partir de esos 10 modelos tú los puedes ir poniendo infinidad de cosas, que el pelo, que el tatuaje, que la barba, que hasta las voces. Ese es un punto que me agradó. Las voces, y salud. Las voces en este juego, habíamos hablado en Rompemandos, en el podcast que está ahorita circulando en Rompemandos, sobre el doblaje. Que no nos gustaba en algunas ocasiones doblajes castellanos. ¿Verdad? Por ejemplo, hablamos de Left 4 Dead, que no nos gustó. Pero, por ejemplo, el de Mortal Kombat sí nos gustó. Horror, es una cosa. Bueno, el doblaje de Brink es una porquería. Todo el juego de Thor es una... No, bueno, él será ni a porquería. Este es una porquería. El doblaje está mal hecho. Las voces están como caricaturizadas cuando los personajes son muy malos así. Y hablan así, por ejemplo, ¿no? Entonces es como... te choca. O sea, ves al tipo que... ¿Yo hago la voz? Sí, sí, vamos a destruirlos a todos. Porque, pero aparte, mal la desfasado. Desfasado, sí. Vamos a destruirlos a todos, ¿o qué no saben utilizar estas armas? Te lo dije desde el otro día. Bueno, así hagan de cuentas. Una cosa verdaderamente horrible, el doblaje de este videojuego. Y eso le aunamos de que a mí en lo personal, ustedes, yo te lo había preguntado, pero no, a ellos no se los había preguntado. ¿No saben cómo se llama este estilo, o tú? Este estilo de dibujo donde ponen a los seres humanos con unos brazos muy, muy largos y las caras como muy alargadas también, que se dibuja tipo a los homies o a los... ¿Hobbits? No, los homies. No, los hobbits. ¿No saben cómo se llama este? O también desde mucho de raza negra, de basquetbolistas, así como... Bueno, en el argot del anime se le llama SD o Super Deforme. Ah, bueno, sí, son super deformes. Sí, sería esto. Están bien feos los monos, que a mí en lo personal no me gustó. El juego es un shooter, de donde tomas, insisto, partida con alguno de los dos equipos, y lo que tienes que hacer es ir resolviendo el mismo escenario desde los dos frentes. Por ejemplo, tienes que ir a salvar a alguien, a un preso, tienes que ir a rescatarlo, pero si eres de los que van a salvar, de los que van a salvar a Ark, vas a protegerlo. Si eres de los que quieren escapar, son los que intentas destruirlos. O sea, es el mismo escenario, pero desde los dos puntos de vista. Y tienes que ir haciendo las cosas
con distintos objetivos, aunque es el, digamos, el primordial resuelto de dos maneras. Ahí está interesante el juego, porque puedes vivir desde una perspectiva y luego vivirla después desde la otra perspectiva, y te va liberando también logros por cada uno que lo haces. Lo que no me gustó es que es un shooter de multiplayer, pero si lo juegas en tu consola propia, o sea, sin tener la conexión multiplayer, la inteligencia artificial es tan pobre, pero tan pobre, que cuando juegas con los buenos, o bueno, con los de la resistencia, los que quieren rescatar más bien Ark, es bien fácil porque los otros no te van a matar. Y cuando juegas con los que quieren la revolución, es bien difícil porque los monos no te ayudan, tus compañeros no te ayudan. O sea, está como muy mal calibrado el asunto de la dificultad. Y son fanáticos de los juegos, ustedes sí son fanáticos de tipo Medal of Honor en bola, ¿verdad? Yo sí. Precisamente hoy en la mañana jugué un buen rato de Medal of Honor. Por ejemplo. Yo no soy muy fan de eso, de todos contra todos. Me gusta más como tener... Y en bola menos. Y en bolas menos. Y en bolas menos. Sí, es horrible. Maxi. ¿Lo cuenta por experiencia? Comentario. Bueno, pero... No, lo platica por la experiencia, no le no, fue no, bien. No, 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 los he visto y no está padre. ¿Qué clase de cosas ve usted? Bueno, ya deja, sigo con el juego. Si les gustan los juegos tipo Medal of Honor, Call of Duty, cuando se meten al multiplayer, a mí no me gusta porque soy malo realmente. Y cuando entro, esta es una partida multiplayer, apenas llegaste y ya te mataron. Así, te asomas y ¡pa! Y vuelves a salir y ¡pa! Y sales y ¡pa! Por eso es divertido jugarlo con tu grupo de cuates. Ah, bueno, ahí todavía puede ser. Nivelados. Puede ser. Es como a mí me gusta jugar. Puede ser, pero acá no, porque conforme vas avanzando, vas liberando puntos de experiencia y puedes ir comprándole mejoras a tu personaje. Entonces pronto llegas y unos ya vienen acá con unas armas bien power y todo así de... Te voltean a ver y te mueres. Con tu resortera, ¿no? ¡Vamos a atacarlos! Ah, no. ¡Vamos a atacarlos! No, sí, así. No. El marín mexicano en una Ándale. Guerra mundial. Exactamente. Sí, haz de cuenta como, eso. Como comentario ahorita que mencionas, de ¿sabes cuánto tiempo... ¿Para cuánto tiempo podría mantener el ejército mexicano una guerra si entramos en guerra contra un país? ¿Con IVA o sin IVA? Ya hay varios. Dejémoslo sin IVA, güey. Ok, no sé. 10 días. En 10 días ganamos la guerra. Si se prolonga 11 días, ya valió. En 10 días ganamos la guerra. Al ejército, no eran 10. Ya se descontaron. Es que el IVA. Es que el IVA. Subió la gasolina. Entonces, ya se redujo 2 días. Pero bueno, el veredicto de este videojuego, malo. Desde donde lo quieran ver, no tiene buen doblaje, la inteligencia artificial es tonta, las redes, el multiplayer en red, al menos yo lo probé en PlayStation 3, ya sirve la PlayStation Network, no me gustó, o sea, tiene mucho desfase, la puntería está mal, ¿cómo se llama? El lag es horrible. ¿El lag? No te deja jugar bien, al menos en PlayStation 3. No sé si también sea una cuestión de estabilidad de apenas subiendo o qué sé yo, pero es malito. Los monos están bien feos. Y la historia, pues, aunque quieren tratarla emocionante, no. Lo único que pudiera salvarlo es para los que son amantes de juegos multiplayer, va. Si no son amantes de juegos multiplayer, ni lo toquen, mejor. Y eso, los amantes de juegos multiplayer, réntenlo. Mi recomendación es malo, no lo toquen, no lo vean, no lo huela. ¿Te prefieres? No lo piensen. No lo huela porque apesta. Es malo el juego de Brink. No es recomendable, pero bueno, si usted lo gusta checar, está para PlayStation 3 y Xbox 360, pero No. Rare. Bueno, el que sigue. ¿Qué significa no? Por favor. ¿Qué significa no? Exactamente. El que sigue, L.A. Noir o... Eleanor. Ah, ok. Como... ¿Eleanor? Eleanor. Como... Eleanor. Ajá. Como... Mustang en la ¿cuál película? 60 segundos. 60. No, 60 minutos o 60 okay. segundos, no me acuerdo. Ah, bueno. Nicolas Cage. Sí. Pues, más o menos. Eso. Eleanor. Era un Mustang Shelby 68. Ah, ok. Entonces, más acá. Más acá. Más abajo. Eleanor. O, ¿cómo nos habían dicho que era...? L.A. El L.A. no. L.A. Pero era, no era L.A. Ah, no, sabe. La Noire. La Noire. Eleanor. Eleanor. Exactamente. Bueno, este juego
desarrollado por Team Bondi para Rockstar Games. Este salió la semana antepasada, salió el 17 de mayo, si mal no recuerdo, para las consolas de PlayStation 3 y Xbox 360. Un juego esperadísimo. ¿Por qué? Porque era la entrega de Rockstar Games. Porque Rockstar. Para, nada más para que se den una idea. El año pasado ya había pegado muy, muy fuerte con Red Dead Redemption. Con Grand Theft Auto, que por ahí ya está anunciado 2003, una entrega más en el E3. Hace tres años. Bueno, está la expectativa de esperar que se anuncie un nuevo... Saints Row sí está anunciado de Ubisoft. Ese sí, pero este no. The Third. Se me hizo muy malo el nombre, pero bueno, regresando el tercero. El tercero. Es como Shrek. The Third. El tercero. Sobres. Pero bueno, Eleanor. Este juego... Si ustedes están esperando que es Rockstar Games, es un videojuego de, es un sandbox, es un videojuego de mundo libre, donde ustedes van a poder ir haciendo lo que se les pegue la gana. No, no. L.A. Noir no es absolutamente nada. Está usted bastante mal. Ajá, exactamente. Primer punto, algo decepcionante. No malo, decepcionante por los fanáticos de Rockstar. De Rockstar, exacto. Yo soy fanático de Rockstar. Ajá. Primer punto, decepcionante. No es malo, ¿eh? Eso no es malo. Rockstar apuesta por un concepto diferente, finalmente. Cuando empiezan las desarrolladoras. Es su redención. Quieren redimirse después de tantas cosas malas que han hecho, yo digo. Yo creo que sí, ya después de... Sigan siendo malos, por favor, les queda mejor. Y la historia presenta, básicamente... A ver, déjame... ¿Cole Phelps o Phelps Cole? Phelps... A Phelps. A Phelps. No, Michael Phelps, no. Phelps Cole. Phelps, como... Ah, caray, no viene el personaje aquí. Pero sí es Cole, es Phelps. Eres un... Yo he jugado ese juego. Eres un veterano de guerra que regresa a Los Ángeles en los años 40 para ahora sí que ganarte la vida y empiezas como patrullero. ¿Cuál es el objetivo de este juego? Hay que resolver casos. Y empiezas a resolver casos, depende mientras como te vas desarrollando durante el juego. Empiezas como patrullero, después llegas a tráfico, llegas al departamento de homicidios, te vas a convertir en un detective hasta llegar al rango más grande. Dice Samus que se pronuncia Noir. 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 Así pone Noir. Noir. Ah, ok, Noir. Eleanor. Yo estoy totalmente de acuerdo con Samus, dice que está muy sobrevalorado, pero bueno, ahorita voy a dar mi comentario. Ok. Por ahí, durante el juego, empiezan a descubrirte la historia del por qué te regresaste de la guerra o el por qué hubo una bronca con un compañero que se llama Kelso. Que por ahí tiene un papel importante. Kelso. Eso dice nuestra. Entonces, la cuestión es de que tienes que ir a un lugar y empezar a ver, analizar las pistas del caso. Hay que caminar durante la escena del crimen. El control empieza a vibrar cuando una pista está cerca de ti. Y aparte empieza la música caliente, 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 frío. Así es, exactamente. Caliente, caliente, ya el galo. Y empieza a sonar la música de suspenso. Pero es que, decir, pero que forzosamente no puede ser una pista. Ajá. Puede ser una estupidez. Una botella. Y que para qué. Bueno, es otro de mis puntos que digo. Puede ser una colilla de cigarro. Por ejemplo. Y la agarra ahí. Esto no es relevante. Y lo deja. Y lo deja. Y dice, entonces, ¿para qué me hiciste ver la colilla? Exacto. Pero bueno. A veces no es importante. De cigarro. Ah, ok. Y la cuestión aquí es de que empiezas a buscar pistas durante una escena de crimen. Si te alejas de más, la música de suspenso se corta. O sea, ya te saliste de la escena de crimen. ¡Regrésate! Ajá, básicamente. Es como las películas de terror, ¿no? O sea, si yo fuera así como que el actor y escucho la música de algo va a pasar, no, mejor me voy. Ajá, sí, sí, mejor me doy la vuelta, ¿no? Y me regreso y ya no hay bronca. El juego tiene una maravillosa estética de los años 40 de Los Ángeles. Muy bonita. Preciosa. Muy bonita. Una musicalización excelente. Muy bonita. Las actuaciones, el doblaje de voz, finalmente las actuaciones de voz, son excepcionales. A mí me gustaron muchísimo. ¿Las qué? Excepcionales. La actuación. Ah, sí, la voz. Brillante. Tiene un desarrollo tecnológico de captura de rostro, de movimientos. Entonces ya está muchísimo más fluido. Se ve cada músculo, se supone cada nervio del rostro de las personas está capturado para que den la expresión real. ¿Por qué? Porque eso es parte importante del juego. Ahora, yo tengo ahí un punto. Fíjate que de pronto la expresión, al tener tan bien capturada la expresión, los cuerpos se veían forzados. Y me recordaba muchísimo a las primeras capturas que hacían, por ejemplo, en juegos como GoldenEye, donde las caras se veían sobrepuestas en un cuerpo mal hecho. Cuadrador. Aquí también...
se ve, la cara está tan perfectamente bien hecha que los cuerpos se ven como toscos y feos, los peinados, y ¿no? Lo jugaste se ven... en PlayStation 3, yo lo jugué en Xbox 360. Sí, yo lo jugué en PlayStation 3. Es más evidente todavía. Sí, sí. Ese es como un punto también en contra. Bueno, el chiste es de que llegas, ya después reúnes las pistas suficientes y te vas a interrogar a una persona. Es una de las partes importantes del juego, el interrogatorio de los sospechosos o de las sospechosas. ¿Dónde estuvo usted el 15 de mayo del 2000? Ah, no, del 1948. Exacto. Pero tienes entonces tres opciones. La opción de que está diciendo la verdad, está mintiendo, o la duda. Exacto, duda, verdad o mentira. Aquí mi compadre se tardó unos días en entender de que la duda es cuando no tenías una pista o alguna... ¿Cómo sustentar que estaba diciendo una mentira? Porque si le aprietas mentira, tienes que sustentarle, tienes que decirle el por qué. Si le pones duda, pues no hay bronca. Y no, si le pones verdad, pues también tampoco hay gran problema. Esto a mí, como tal, como juego, se me hace bastante interesante. Sí hay que estar muy atento a las expresiones de los personajes. Mientras más avanzando en el juego, se hacen cada vez más difíciles de leer. Más porque hay algunos personajes que están ebrios. Entonces es así, ay, güey, ¿y aquí qué le voy a poner? Y puedes duda. Utilizar puntos de intuición. Duda, para no hay bronca. No, no. Duda siempre. Pero vaya. Yo al principio me fue bien. En un caso, acerté todas las preguntas. Contrario a lo que te pasó a ti. Sí. ¿Tony una? No, sí, es que bueno. Ajá, es a lo que voy ahorita. Vamos a llegar a ese punto. Tengo ese logro, de hecho, de acertar todas las preguntas de un caso. El juego ya se va desarrollando, vas entrando a varios casos. El juego, ojo, importante, no es para niños. El juego es totalmente... Como un buen juego de Rockstar. Ajá, para adultos, porque sí, presenta temas de drogadicción, de pedófilos, incluso un caso bastante complejo, interesante. Desnudos. Desnudos y demás relajo, entonces está, por ese lado está chido. Es un excelente guión de una película o de una serie para la televisión. Sí, más para la tele todavía. Para mí, el juego sí se me hace recomendable. Está chido. A mí me recordó muchísimo un juego muy particular que se llama Where in the World is Carmen Sandiego. Que vamos a hablar ahorita, San Diego, un poco más tarde. Que vamos a hablar ratito. A mí el juego sí me gustó, pero también tengo detallitos. Tú habías dicho que me había encantado. No, me gustó bastante por la construcción de la historia. Pero yo también tengo sus detallitos a considerar. El juego ha tenido grandes críticas. Sobrevaluadas. Para mi gusto. Sobrevaloradas, más bien. Por bueno. Los grandes, ahora sí que por los fuertes en cuanto a entretenimiento. Puro hype. Entonces, ¿qué onda? Ahorita vamos a entrar a la parte fea de Leonor. Entonces, parte fea, empiece usted. Parte fea, bueno, ya dije lo de los gráficos que no me pareció del todo bien. Bueno, te faltó mencionar una parte que también es muy importante en el desarrollo de la trama del juego. Que tú vas a ir de un lugar a otro y conforme vas... Bueno, cuando vas a llegar de un punto, del punto A al punto B, te pueden aparecer misiones alternas. Que es una llamada por el radio de que hay un asalto o de que vayas a ver a un testigo que está golpeado. O que hay un loquito golpeando con un bat a otro señor. Ajá, todo ese tipo de cosas. Que esas a mí sí me gustaron mucho. Porque son como las historias alternas de un Grand Theft Auto. Son esas cosas que no te van a influir. Bueno, no deberían de influirte en el desarrollo del caso, pero que le van a dar sabor a la par de los diarios, de los periódicos. Ajá. Que conforme vas encontrando periódicos vas viendo una historia o vas viendo varias historias que, bueno, al menos yo todavía no sé para qué es. Yo tampoco. No lo he acabado el juego. Eso es un logro. Yo creo que sí tiene algo que ver. Pero no sabemos, ¿no? Vas viendo una historia que no sabemos. Un gran problema que tengo, que tuve con este juego es, por ejemplo, en estas escenas, en estas pequeñas escenas alternativas o estas historias alternas, en un caso me impidieron, o sea, iba yo rumbo a un departamento, no voy a decir ni en qué caso para que no haya spoiler, iba a llegar a un departamento y cuando iba rumbo al departamento me sale una de las escenas extra y agarro la escena extra, hago la escena extra y resulta que cuando llego al departamento me dicen que hubiese llegado un poquito antes y hubiera hecho algo. Y es que, ay, o sea, no se vale entonces, ¿no? Porque me estás
me estás condicionando a no tener que hacer esta, o cómo le voy a hacer para hacerlas. Entonces ya me dudé mucho en agarrar todas las escenas alternas, a diferencia de mi hermano, de @fusarec, que cada que aparece una escena alterna se va y las hace. Yo ya no las estoy haciendo, o sea, hago una y luego termino a donde iba, para ya no tener que complicarme. Eso no me gustó. Otra cosa, lo que habíamos dicho, los casos son prácticamente imposibles de perder en los interrogatorios. La única manera de perder un caso es que tú fracases en un tiroteo o en una persecución, se te escapen los tipos o algo así, porque el caso en el interrogatorio vas a llegar de una u otra manera, aunque te equivoques, y lo vimos, porque en un caso yo me equivoqué muchísimas veces y aún así terminé encontrando al culpable. Yo no me equivoqué ninguna vez y salió lo mismo. O sea, no pasa nada, cosa que a mí me decepcionó un poco, porque aunque tengas distintos caminos para llegar, vas a llegar al mismo sitio. Entonces, o sea, aunque seas un policía idiota, vas a resolver el caso. Mira, aunque lo juegues aunque sea un policía judicial, vas a resolverlo. Pues es que sí, y el punto está en que si lo juegas serio, vas a llegar, pero si lo juegas a botonazo, vas a llegar. Y eso es lo que a mí no me pareció prudente. Una cosa que también me molestó es el doblaje. Porque si tú no sabes inglés, vas a batallar. Los subtítulos, más que doblado. Bueno, sí, perdón, los subtítulos, porque sí, no está doblado. Vas a batallar mucho, porque le pierdes intenciones, por ejemplo. Y pierdes, ya había mencionado Axel, que los rostros te dicen mucho, y mientras estás leyendo el subtítulo, pierdes los rostros. Pues tienes que estar viendo, y aparte te aparecen acá que las pistas, y que presione el botón tal. Entonces como que tienes muchos elementos en pantalla que te puedes llegar a confundir. Es otra cosa que a mí me molestó mucho. Ahora, yo sí creo que se están redimiendo, o quieren redimirse, la gente de Rockstar, pero que no les queda. Que este es un juego, que es una bonita película jugable o interactiva, pero que no llegó al grado de Heavy Rain, donde sí puedes tener tú tu historia y yo mi historia, dependiendo de las cosas que vas eligiendo. Aquí no, aquí siempre vas a llegar, y los casos van uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, como si fuese una película. De tanto así que ayer que estábamos en una cena, estábamos platicando, ¿hasta qué caso llegaste? Ah, no, y después te falta este. Y era como, pues, ¿y luego? O sea, y... Está bonita la película. Está bonita la película, bonita, pero ahí muere. Buena. Ajá. Bueno, yo otra de las cosas que por ahí tengo que en contra, que no me gustaron de Eleanor, es que vas, después ya de un rato se empieza a ser muy repetitivo la manera de jugar. Sí. Por lo mismo que no tienes un mundo libre, como que, órale. Fíjate, no dije las misiones porque a mí no me gustaron. ¿No hiciste misiones? Sí. No, pero ¿no te gustaron esas? No. A mí me gustaron, pues, pero porque son un poco más libres. Porque el otro es, vete para allá. Sobres. O sea, vaya, no, están chidas, están interesantes, pero por ejemplo, terminas una y siempre va a salir el mismo video. Los ebrios siempre dicen la verdad, entonces ¿para qué batallas? Verdad. Bueno, buen ebrios. Punto, ¿no? Pero el ebrio no te va a decir si yo lo maté. Pues no, son bueno, ebrios, no idiotas. Pues hay dos. Hay muchos tipos de ebrios. Y otros que ni ebrios son. Sí, hay otros que en sus cinco sentidos venden su riñón por un iPad. Exactamente. Bueno, es cierto. ¿Qué podemos esperar de un ebrio? Imagínate este muchacho ebrio que no vende. Sí. ¿Cuál muchacho? Yo creo que no. Igual no lo vende la dona. Ok, la dona. Bueno, ya luego. Bueno, regresando. A mí las historias realmente no me... O sea, está bien, pero se ve bonito. Y una cosa es que varias historias terminan con el mismo cinema. Y eso a mí no me gustó. Como que, órale, chido. Y no hay gran... Otra, las historias... Puedes perderlas o puedes ir exactamente lo mismo. Sí, no pasa nada. Solo vas obteniendo más puntos de intuición. Experiencia también, y de intuición. Entonces yo la neta me iba directamente a resolver los casos. Yo no dije, no voy a... sobres. Y dejaba que mi compañero manejara, porque siempre tienes tu pareja, ¿no? El compañero de policía. Ay, hola. Pues ay, yo perdón. No sé cuál jugó. Era el cocodrilo Tuex. Era el cocodrilo Tuex. Sí, no, también. Por eso dice que no. Se quiere cambiar de lugar. No. Entonces... No. No. Bueno, ya regresando. El juego se vuelve muy repetitivo. En cuanto a búscate las pistas, y ok, interesante. Hasta las ahí. Pistas y ahí muere. No hay bronca.
responde preguntitas y ahí muere. Dos, sí. Tres tiroteos. Yo, ahí puede que ahí muere. Ahí sí, ahí muere, ahí sí cambia, ¿sí? Un poco, pero nada más. Pero hasta ahí. Ahora, los tiroteos no son... Si ya estás acostumbrado a jugar un Grand Theft Auto, los tiroteos no son difíciles. Tiene mira automática, o sea, no marches. ¿Sí? Prácticamente es imposible perder en ese juego. Exacto. Tienes que estar bien... O no estar acostumbado a jugar. O pensar que le mueves la mira tú. Pero si nada más apuntas y disparas, va a matar. Es como Red Dead Redemption con mira automática o Grand Theft Auto con mira automática. Entonces, yo la neta me decepcioné más del juego cuando empecé a platicar contigo. Oye, ¿cómo resolviste este caso? Entonces, ¿y qué pasó? Pues llegamos con este tipo y ahí y pasó lo mismo. Sí, pasa lo mismo. Entonces, pues la neta, ay, por ahí esa diferencia de historias no está tan chida. Entonces, sí es totalmente una película lineal. Sí. Muy bien construida, pero... Excelentemente bien construida. Vaya, estamos jugando, ¿no? Finalmente. Sí, cuando, no es juego si no pierdes. Y sí puedes perder, pero está bien sobres perder en este juego. Y entonces, yo la neta, recomendación para Eleanor, chéquenlo, réntenlo. Sí, ahora otra cosa, estábamos platicando con Alfredo, de Blockbuster, que le habían dicho que este juego era para casuales. Falso, no. Totalmente. Este juego es para hardcore gamers porque en el primer momento en que te topes de busca una pista y levantas una botella, esto es irrelevante. Vas a decir, ay, qué bueno. Teniendo una pared llena de sangre y agarras una botella, ¿no? Exacto, sí. No, creo que esto es irrelevante. Una taza de café, ¿no? Y la ves. No. Está chido, pero es irrelevante. Es irrelevante. Entonces, lo van a botar inmediatamente. Este juego realmente es para sentarte a jugarlo. Entonces, mi recomendación es que lo chequen, renta. Nada más. Yo creo que si te gustan los juegos, si te gustan las buenas historias, compra. Porque este no te lo vas a meter en una renta. No. Es larguísimo. Es muy largo. Sí. Si te gustan las buenas historias, clavarte una buena historia, compra. Si eres fan de Grand Theft Auto, de Red Dead Redemption, de Rockstar en sí, no lo compres. Réntalo para que lo chequen. Es decir, como tiene esa doble variante. Sí es recomendable conocerlo. Claro. Pero si es de clavados. También en Xbox 360 son tres mendigos discos, y así como están los discos de No Me Toques en 360, si tienen las dos la posibilidad de comprarlo en cualquiera de las dos plataformas, mi recomendación es váyanse por PlayStation 3 en lugar de Xbox 360, porque en Xbox se les van a romper los discos y para qué quieren, ¿no? Y adiós juego. Y son tres. Entonces, imagínate que se te rompa el segundo, ¿no? Ya valió. Ah, ya no puedo jugar ni el principio ni el final. No. Ah, bueno, sí, a mí se me ocurría comprarlo. Por ejemplo, tres camaradas pueden comprar el mismo juego y ese es el juego ideal, ¿no? Ya acabé el disco 1, ahí te va, y sigo con el 2, y luego ahí te va, y sigo con el 3. Así podrían rolar. Aún así, este es un juego que tienen que checar de ley. Yo sí, por lo mismo de las facciones de cara y el movimiento y el cambio de ese tipo de variante que tiene Rockstar. De tecnología que trae, de una propuesta diferente a lo que Rockstar regularmente hace. Órale va, yo creo que sí es importante que lo chequen. Si ustedes son gamers, chequenlo de ley. Por ejemplo, aquí tienen calificaciones de 9.1, de 9. Yo creo que es demasiado. Un 8 sí se saca. Es bueno el juego, es bueno, pero no es la... No es acá. La noa. Exacto. Ahora, mi pregunta también. Nico Bellic y ay, ya se me fue el nombre. No. Mi pregunta era sobre Phelps. Nico Bellic y el protagonista de Red Dead Redemption. Ay, se me acaba de ir ahorita el nombre. Y yo soy John Marston. Son personajes entrañables de Rockstar. ¿Phelps llegará a ser un personaje entrañable de Rockstar? Híjole, es que regularmente tiene esa... Los de Rockstar tienen esa dualidad, los personajes. Son antihéroes. Phelps, al principio de la historia, o al menos hasta donde yo voy, es totalmente un héroe norteamericano, gringo. Es el policía, el militar acá... Que va y no se presta a ningún tipo de juego porque debe de guiarse por un código de honor y bla, 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 bla. ¡Nena! Igual más adelante, porque la historia está desarrollando algo que pasó con Kelso. Igual más adelante en la historia puede haber un cambio de ese tipo. Joto. Y mantener esa característica que tienen los personajes principales de Rockstar.
Ahorita por lo que llevo y por lo que es de instancia, yo creo que no, a mí tampoco. Por él también es otro punto en contra. Sigue siendo los otros dos juegos anteriores un así la cúspide de Rockstar, y este fue un poco decayendo. Yo espero que sí se vuelvan a redimir con un Grand Theft Auto 5, pero bueno, lo que sigue ver. Bueno, vamos a comenzar con el juego. El juego. Hablando de juegos donde te pasas leyendo, ¿verdad? Esta semana vamos a platicar de un juego donde te pasas leyendo. Breaking Bad. Y es el juego de... Where in the world is Carmen San Diego? ¡Qué aburrido! Yo difiero contigo, pero a mí no se me hacía aburrido. Estaba bien feo, compadre. Estaba bien feo, pero no estaba aburrido. ¿Cómo no? Después de un rato, no. Si te clavabas en el juego, la neta no estaba aburrido. Pero sí estaba muy feo y era una presentación muy extraña. Este juego, que sale en 1985, juego con el la simple propósito de enseñarte geografía. Entonces... Eso no se hace. Juego... Eso no se hace. No compras un juego para aprender, me cae. Y en Nintendo, ¿no? Con toda esa capacidad gráfica que tenía el NES. Si te llegabas a clavar con la historia pues llega a ser buena, interesante, la neta. Jugando Nintendo. Exacto. Este jueguito por ahí yo tuve acceso como por ahí de 1989. Tuve la oportunidad de jugarlo. Y la neta me costó mucho después, ok, unas 4 jugadas, porque me lo prestaron. Así como que el chavito otro no. Sí, te lo regalo. Así que está re feo el juego. Y hasta después de 4 veces que empecé a jugar, dije, ok, sí, puede ser interesante, ¿no? El jueguito. Y tenía algunas cuestiones bonitas, hasta ahí. Cuestiones más ñoñas de que del aprender, ¿no? El aprendizaje. Entonces, la cuestión aquí era que tenías que encontrar a la señorita Carmen Sandiego. Que era una actriz para la época muy famosa en Estados Unidos. Exactamente. Carmen Sandiego. Había que buscar pistas, había que buscar información en un sistema completo y totalmente revuelto y complicado. Pero cuando lo entendías, podía llegar a ser bastante entretenido. Esa es mi opinión. ¿Ustedes jugaron? ¿Alguna vez buscaron a Carmen Sandiego? Yo no. Y me arrepiento. Estaba regacho. Yo lo acabo de conocer ahorita. Pero véanlo, o sea, gráficamente. Pero me hubiera servido para algunas clases. Se hubiera servido para algunas clases. Es que gráficamente era... A ver, dime. No, si está chafa. O sea, ¿cuántos años tenías cuando lo jugaste? 6, 7 años. Es un ñoño, nerdo de lo que... Ay, ñoño. Bueno, de aquí ninguno. Todavía. No, yo todavía. Sí, pero no, esto no me gustó. Caray. Aquí sí yo no comento nada. No, es que velo, o sea, a ver, velo. ¿Te gusta eso? Un panda. ¿Te llama la atención andar jugando frases? A mí no se me hace bonito, ni estético, ni atractivo, ni nada por el estilo. ¿Era didáctico? ¿Podría decirse? ¿Pretendía ser didáctico? Pretendía ser didáctico porque también te enseñaba un poco de historia y cosas así. Pero este es el típico juego didáctico que lo único que hace es tenerle asco a los juegos didácticos. Ah, ok. Totalmente de acuerdo. Es como los juegos de Plaza Sésamo, son horribles. Por ejemplo, y esto era muy, muy gacho. Y la neta, tenías que, para empezar, tenías que saber un poquito, no un poquito, un mucho de inglés. Para empezar. Y luego, segundo, de verdad entenderle la historia. Era un juego ya más como para ya entrados en años, no sé, unos 10 y tantos. Más de 15 años. Y Axel jugándolo a los 6. Y Axel jugándolo a los 6. Eso. Yo lo jugué, pero no jugué precisamente este. Jugué el de Where in the World. Que es igual. Es igual a estos, o sea, los gráficos son exactamente iguales. Pero no, era feo este juego. Era feo, 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 Axi. Sí, está feo. ¿Va que está feo? Está feo. Sí, está feo como Uriel. Feo como Uriel. No, no tanto. No, es porque no está, ¿verdad? No está tan feo. Ah, bueno. Pero sí está feo. Pero bueno, tenemos que recordar este juego también parte de NTSC.
Y un juego que también es de leer. Pues sí. Como el otro, ¿no? El de L.A. Noir. Sí, yo la neta, en el momento en que estaba jugando L.A. Noir, inmediatamente me acordé de Carmen Sandiego, de estos videojuegos. ¿Te acordó de Carmen Sandiego? Me acordé de Carmen Sandiego y de esas horas de entretenimiento que me dio a mis 6 años. Era como mi maestro del kinder. Qué precoz eras, me cae. Sí. Todos nos enamoramos de nuestro maestro del kinder. No, yo no. ¿No? No, la neta no. Yo sí tenía maestras bonitas. Las mías estaban demasiado grandes. Yo sí, no, compadre. Y su gerontofilia no llega para tanto. Pero pues ya, la neta me acordé mucho de Carmen Sandiego, por eso lo quise reseñar el día de hoy. Si a usted le gusta leer y escribir texto y buscar, consíguese un emulador y pierda su tiempo jugando Carmen Sandiego. La neta, lo intenté jugar esta semana y dije, qué hueva, carajo. Pero si es pierda su tiempo descargando este juego, ni siquiera jugándolo. No, jugarlo ya es una estupidez, pero bueno. La serie que vamos a platicar fue petición de nosotros dos. Nada más. Los únicos somos los más rucos. Ve, pon el intro completo y ahorita regresamos. Está normal. The Tomorrow People. Ya, The Tomorrow People, la gente del mañana. Que se. Fíjate que yo hablando con. Yo un día pregunté en redes sociales, ya hace rato, ¿quién se recordaba de Tomorrow People, la gente del mañana? Y un buen camarada, Luis Javier Rodríguez, ¿es? Sí, Luis Javier Rodríguez. Me dijo, yo la recuerdo y coincidimos en que tiene uno de los mejores intros. Perdón. Ah, sí, ya sí, ponlo. Sí, por lo de fondo. Uno de los mejores intros de la historia de la televisión mundial. Pues no, y nerda y de todas. Y eso es lo que acabamos de ver. La música estaba genial del intro. Exacto, totalmente setentera. Tirín, 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 tirín. Como el ritmito que tirín, tenía para la época la de... ¿Cómo se llama? Tirín, el avispón verde. Que hacían mucho uso de ese tipo de sonidos. Sí, era una serie increíblemente buena para la época. Yo creo que incluso adelantada para la época por el tema que manejaban. Tema que se están viendo mucho ahorita en las nuevas películas y series que están saliendo, ¿o no? Sí, era como una especie de jóvenes con poderes mutantes. Algo por parecido. Así llamarlo, pero eran como acá mentales, ¿no? Telépatas. Ajá. Podían, psicópatas. Psicópatas. Como Kalemann.
No, es que hay una versión más reciente, más reciente 93. Del 92, me 92, parece. Perdón, no, 93, según yo. Bueno, 93, de los 90, del principio del 90, de lo mismo. 92. Ya hecho ya con otras, con otros personajes, obviamente. Esta, la que vimos, o la que nosotros recordamos, es de 1973. Bueno, se exhibe entre el 30 de abril del 73 al 19 de febrero del 79. Obviamente en México llegó como llegó años 88, 89, por ahí. Sí. ¿Pero exacto. Dónde la vieron? ¿En qué canal? Yo no recuerdo haberla visto. Ese salía en el canal 4. Ahorita el canal del Politécnico, sí. Politécnico. Ahí era donde lo transmitían. Y la transmitían como por ahí de las 4 de la tarde. De hecho, incluso gracias a que yo veía esa serie, poco después empecé a ver Big Man cuando se empezó a transmitir en ese canal. Sí. Porque esta se transmite antes de Big Man. Sí. Y lo que estamos viendo es el primer episodio de Tomorrow People, que de hecho está en esa versión original en inglés en YouTube, lo pueden checar. Es el episodio en el que andan tratando de hacer que un chavito entienda sus sueños. Poderes. Sí, sí. Que luego empieza a saltar de un lugar a otro. Nótese la cara de Pablo saliendo de la mesa y de es que ustedes están más viejos. Como por 6 días. No importa. Pero sí, era como los X-Men ingleses. Ingleses, sí. Algo así, porque tenían su guarida. Y era una mezcla como de los Power Rangers. Exacto. Porque estaba su supercomputadora, sí, sí, que les hablaba. ¿Cómo se llamaba? No dice ahí. No recuerdo, déjame lo buscar. No era Zordon, muchachos. Están chavos ustedes, me cae. No, era Zordon. Todos dijeron, es Zordon, caray. Zordon va después, muchachos. Zordon va después. Alfa era... Es el robot más estúpido que he visto en la tele. No, yo te puse ahí, chamo, ya te lo había puesto, los personajes. Ahí están. Sí, se ve, bueno, sí se ve que es un humano. Porque Pete, era el líder de la banda, el más grande. Sí, el más grande. El más grande de todos los chavos, pero sí tenían una computadora que les iba diciendo todo tipo sordo. Pero aparte esa computadora estaba bien loca porque muy setentera, muy... No tanto, más como Austin Powers. Las computadoras de Austin Powers era una serie de bolas en el techo. Pero luego eran más como cristales también, ¿no? Sí, pero era bolas con cristales en el techo y cambiaban de color así bien como aceite. Como si fuera el reflejo del aceite. Me del sigue agua, sonando Power Ranger. Una lámpara de lava. Parecido, pero no se movía más que la luz. O sea, no era el movimiento, nada más era la luz. Y les hablaba y luego les sorprendía. De hecho, ahí en las imágenes vemos la pantalla, que era con puro efecto ya de transiciones chafitas, ¿no? Según esto, la pantalla se cambiaba, pero las transiciones en pantalla, sí, toda chafita. ¿Había algún villano? Había muchos villanos, porque se enfrentaban contra... ¿Cómo? No, pero no, Power Ranger siempre era un villano. Pero... No, acá no, sí era más enfocado a problemas que tenían de repente, o incluso viajaban en el tiempo. Sí. Hay una situación en la que viajan y viajan como a realidades bien raras. Hay un capítulo en el que llegan a una realidad en la que un cierto grupo de humanos está esclavizado como por unos entes medio raros. Ah, también, porque los querían capturar. La Scotland Yard. ¿Ya te escuchas? ¿Ya se escucha? ¿No se escucha? Ahí en doble micrófono. Es en este, entonces me escucho. En este no. Bueno, en Scotland Yard los querían capturar. Lo que querían era capturarlos porque tenían los superpoderes para la guerra, ¿no? Para... Sí, para usarlos como arma. Exactamente. Y aparte, era por lo que se escondían ellos. Estábamos en la Guerra Fría y también tenían problemas de la guerra, relacionados a la Guerra Fría. A eso súmale que además, por ejemplo, varios de ellos estaban en la escuela. Entonces también tenían que andarse saliendo de la escuela... Y andar haciendo sus despapalles. Como los Power Rangers. Exactamente, algo muy parecido al Power. Nada más que la gran diferencia entre los Power. Mira, nada más qué bonito efecto. No usaban disfraces. A diferencia de los Power Rangers, estos sí eran como más. Más humanos, menos fantasiosos, no usaban disfraces. Y sus superpoderes eran. Psíquicos, totalmente. Psíquicos, sí, leían, o sea, la igual, mente, y, igual y podían ser. Igual y podían ser. Verdaderos. Sí, o realmente. Sea,
Sí, esto no es. Yo no sé, allá atrás están bien enojados por los Power Rangers. Pero no, nada que ver. No tiene nada que ver. Los Power Rangers eran como los niñitos y estos eran los chavos, ¿no? Realmente los de verdad. Adultos. Porque esto sí podía ser incluso una historia, digo, dentro de la friquez. Real. Sí, o sea, de gente con poderes psíquicos. ¿Qué? La CIA sí usa varios psíquicos para encontrar personas. Una vez vi un documental. Ah, sí, sí. Algo así, nada más que estos eran poderes más acá, más perrones. De los sueños. Más Profesor X. Controlaban objetos. Como X-Men. Leían mentes. De hecho, hay capítulos en los que están jugando ajedrez y uno tratando de leerle la mente al otro para ganarle en el ajedrez. Y está muy interesante. Sí, es una serie bastante buena. De hecho, muy recomendable para la gente que quiere aprender sobre... imagen en televisión, porque es una serie que no necesitaba demasiados recursos tecnológicos como los que tenemos actualmente y se veía muy bien, o sea, bueno, para la época también no le pidan maravillas, exactamente. Incluso la fotografía que utilizaban te daban un ambiente como en una situación así muy muy inglesa, medio sí, oscura, sí, así sí, cañonamente sí. Tétrica. Sí, es una serie muy inglesa, de hecho, sí, bastante, ¿no? Sí, era bueno, así como Mr. Bean es muy inglesa. Esta es muy inglesa en este género. De hecho, yo la última, la del 92, no la vi. Yo no la vi. Tampoco. He escuchado comentarios que dicen que ya no es tan buena. Y esta, aparte, los personajes son como buena serie de serie televisiva. Tiene los personajes fijos, pero después cada capítulo va centrado en el problema de alguno especial. Y sus personajes fueron muy entrañables, ¿no? Yo recuerdo a Pete, pero también estaba la chica de color, que ahorita no recuerdo, no sé si ahí venga la chica de color. Creo que era el nombre. Elizabeth, ajá. Eran como los... había un par de gemelos. Bueno, ¿cómo se dice cuando no son...? ¿Son cuates o es hombre y mujer? Cuates, sí. Cuates, que también tenían poderes para comunicarse entre ellos, ¿no? Y los metían en jaulas que inhibían ese... O sea, para capturar los malos o Scotland Yard, los metían en jaulas para inhibir los pensamientos de para que se puedan comunicar. Es muy buena serie, pero, muy bien, ejemplo, construida. Saltaban, ellos podían teletransportarse, pero no era tan preciso el poder, no podían utilizarlo de una forma muy precisa, y ellos mismos desarrollaban tecnología para poder controlarla. Entonces se ponían ellos unos aparatillos para poder realmente saltar de un lugar a otro. Sí, no, de hecho, sí, de literalmente... hecho era como con un control, por así decirlo, que podían teletransportar, y si no, no lo hacían. Que por ejemplo, hay un capítulo en el que andan tratando de rastrear a un chavito que descubre que tiene ese poder, pero anda saltando sin control en un chorro de lados. Y ellos lo andan tratando de detener para poder decirle cómo controlarlo y darle el aparato. Porque esa era otra parte, ¿no? Que ellos detectaban a alguien que tenía superpoderes, lo iban y lo... Trataban de recluir. Lo reclutaban. Reclutar, perdón. Lo reclutaban. No, reclutar. Exactamente. ¿Mande? Como los X-Men, sí, por eso decimos como los X-Men. Pero acá sí con los poderes eran solo psíquicos, no super fuerza o cosas así. Vaya, solo poderes mentales. Mentales, exactamente. Y estaba muy bien construida la historia, de hecho es una de las grandes referentes de la televisión inglesa en ese momento. Y muy recomendable que lo chequen incluso visualmente. Digo, el intro, que es el que vimos... Vean todos los elementos que tiene, está muy bien, con unas cosas bien simples y muy bien hecho, muy bien construida. Y esta sí, una serie que está a nivel de pues de cualquier otra de calidad. Y más para los años en los que estuvo construida. Bastante. ¿Verdad? Pero bueno, en fin, ya, quítala. Porque no la vieron los muchachos. Sí, la neta. No. ¿Ni tantito? No. Nada. Pero es que la pasaron aquí por ahí del 89, 90, por ahí la pasaron. Uy, 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 uy. Tienen que recordarnos lo viejos que estamos. Gracias. Sí. Más ellos dos. Gracias. Más ellos dos. ¿Tú cuántos años tienes? 27. Ya ando rascándole las la edad. Fíjate, ¿cuántos? 27. 27. 28. Sí, entonces eso, que no diga que... Por eso, o sea, yo no digo nada. Sí, no diga que está... Yo sí todavía estoy, yo estás sí un año abajo todavía, pero... ¿Allá? Todavía estás abajo. Todavía estás abajo. Bueno. Fue él. Ok, él, ya. Él sí. Bueno. Ya nos vamos, muchachos. Ahorita, ¿para qué? Se lo... ¿Qué pasó? Sí, por eso soy su muñeco de prueba. Ah, ya estoy.
Yo soy Pablo Alonso, Pablo Al RDZ. Visiten mi blog, pabloalrdz.blogspot.com. Aquí seguimos, me ausenté, pero seguimos en esto. Gracias por vernos. Bueno, gente, yo soy Gonzalo, Gonzalo Zetel en Twitter. Si aquí tenemos la compañía del señor, por más que lo vamos a tratar de perder a la ciudad, encuentra el camino de regreso, no sabemos cómo todavía. ¡Corre, Pablo, eres libre! ¡Adiós! Y también nos ponemos, pero sí, vamos a ir a la juguetería. Sí. Ok. Bueno, ven, gente, pues chido. Y un saludo a los que nos están viendo en vivo, a los que nos ven en On Demand o nos escuchan por ahí en podcast. En vivo largo. Así es, se ve el sonido por allá de podcast. Podcast. Y el otro era podcast. Es el podcast. Pero no está. Chido, gente. Ahí se ve realmente la proporción que tengo de tamaño con ustedes. Sí, la neta. Sí, andan matando ahí. Me vi delgado. Es que no es mi formato. Perdón. Sígale, señor. Ya. Arriba 16.9 el formato white screen. Faltó que te dijera vaquero, güey. Nomás eso faltó. Dime, vaquero. Ya. Lagartoño ha quedado traumado. En este caso es cocodrilo Dondi. Sigo. Ok, ya te vienen a buscar de plano. Sí, ya. Ya sigue. Pues muchas gracias, banda, a todos los que estuvieron. Mi nombre es Axel, @Axel084 en Twitter y en Xbox Live. Estuvimos transmitiendo total y completamente en vivo desde algún lugar secreto de esta preciosísima y calurosísima ciudad de San Luis Potosí. No le cambie ahorita a las 6. No le cambie, como te... No le dé clic no a otro le lado. No le cambie. No le dé clic en otro lado. No le cliqué para atrás. Quédese ahorita a las 6 y directo, FEM, con el tema de. Pijamada de horóscopos. Y me decían a venir. Y mucho también metal. Con el. ¿Cómo? ¿Qué? Lagartoño. 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 Exacto. Ahí ya, pues muchísimas gracias, banda. Acuérdense, quédense directo FEM. Pijamada de horóscopos. ¿Nos van a decir nuestro horóscopo? Muy bien. Mira, se ve bien padre cómo mueva Lagartoño. Mira. Bueno, un saludo a Samus hasta España que nos estuvo checando. Yeah. Un saludo a Stratos, un saludo también a. Próximamente vamos a regalar más cosas. A toda la banda que estuvo por acá viéndonos en vivo. Acuérdense que en vivo bajamos un poco la calidad, pero en el on demand ya lo van a tener en una mejor calidad y también ya no vamos a estar estirados. Si nos quieren. Ah, pero esto ya también es bajo su responsabilidad, ¿eh? Porque va a pesar más. No es mi culpa, ¿que no? No. Digo, por si lo descargan. Recomendable totalmente, de todos modos, la descarga. Es decir, la descarga. Si no, pues chéquenlo, lo pueden ver en YouTube, también lo pueden ver en la página de indirectotv.com y bajar el podcast en audio, el podcast en audio también, en MP3, que es un formato mucho más pequeño y pues nada más se perderán las imágenes y después los testeando también se encontrarán en YouTube, en distintos canales. Sigan en Directo Freak en Facebook, sigan en Directo Freak en Twitter. Busquen en Google los peluches a pendeja y van a encontrar este episodio. También. Mira nada más. Pero bueno, todo lo que un ingeniero puede hacer con un peluche. Lo que un peluche puede hacer con un ingeniero. Las dos cosas son válidas, ¿sí? Sí. Pero bueno. Gracias por habernos visto, por habernos escuchado. Y yo soy Arturo Mena, Nefrox en Twitter, en Xbox Live, en PlayStation Network y también en el IGN Dominate, aunque dice Uriel que suena feo. Sobres, Uriel. Ya nos vamos, sobres. Yeah. Adiós. FUSA Studio. Estudio de grabación en audio digital. Contáctanos en www.fusaestudio.com. Teléfono 815-3721.